Advanced Study of the Americas at the University of Miami for the fourth Media and Democracy in the Americas Conference. This annual partnership brings together leading media voices and press freedom experts from across the hemisphere to analyze and respond to the most pressing challenges to a free, open, and vigorous media environment. This year's conference, which focuses on restoring trust in the media, is very much in this spirit. On behalf of the dialogue, I want to extend my thanks to our co-sponsors for this partnership and to the Open Society Foundations for the support of our Media and Democracy in the Americas series. I also want to recognize and express my deep gratitude to my dialogue colleagues, Michael Camilleri, who directs our PDD Bell Rule of Law program and will be moderating the second panel, as well as Catherine Christie, who has done such a great job organizing and managing this event. Today's conference will be held in both Spanish and English. Simultaneous translation interpretation for the event is available on our Zoom platform through the interpretation button at the bottom of your screen. The dialogue's work on press freedom is longstanding and stems from our strong commitment to advancing democracy, human rights, and active citizenship throughout the hemisphere. In recent years, and amidst political polarization, social protest, and a public health crisis, good journalism has never been more essential. However, studies show that trust in media is declining across the Americas. During today's fourth annual Media and Democracy Conference, we will focus on how this distrust in media relates to a broader trend of distrust in institutions and democracy in the Americas. The first panel convenes journalists from around the region to share their perspectives on how this landscape affects their vital work. And the second panel will analyze the causes of declining trust in media and identify responses that could help rebuild the relationship between the public and the press. Our event will conclude with closing remarks by my good friend, Cesar Ricaute, the co-founder and CEO of Fundamedios and an Ecuadorian journalist with more than 30 years of experience. It's now my great pleasure to introduce to you Dean Karen Wilkins to offer opening remarks and frame today's conversation. Dean Wilkins is Dean of the School of Communication at the University of Miami. She was previously the Associate Dean for Faculty Advancement and Strategic Initiatives with the Moody College of Communication at the University of Texas at Austin. Her work addresses scholarship in the fields of development communication, gender, and global communication. Dean Wilkins's upcoming book with the University of California Press called Prisms of Prejudice, Mediating the Middle East from the United States will be released later on this year. Dean Wilkins, welcome to the dialogue and thank you so much for your leadership and commitment on these issues and for the university's partnership. The floor is yours, thank you. Well, thank you very much, Michael. At the University of Miami, we're extremely pleased to be collaborating with the Inter-American Dialogues and your team on these very significant issues. I want to thank a lot of the people here at the University of Miami for their leadership in this area, particularly Felicia Null for leading our global studies in the Institute for the Advanced Study of the Americas. I also want to thank Sally Hughes, not only for taking leadership role at the university, but being our new Associate Dean for Global and Diversity Initiatives. So these are subjects that are near and dear to our hearts in terms of the study and practice of political communication. The significance of these issues is fairly clear, beginning with democracy. It's the very system that governs our participation and very complicated and messy in its operationalization, as we'll think about across the cases we'll examine today, but fundamental in terms of its conceptualization as a way of foregrounding values in terms of how we work collectively and how we organize our political engagement. Trust, equally crucial in terms of how we understand this as fundamental to good functioning of human society, but I think trust we can also problematize
and think through what does trust mean. But I'm coming from a communication perspective, so I do want to offer some reflections on media and trust and thinking of how we do through politics, whether we're working for official agencies or social movements, engage in media as a text, also engaging media through the platforms and the way these channel our possibilities, but also understanding media as an industry. And all of this working within a contemporary communication landscape in which technologies may be converging, we may have an oversaturation of sources, but also a blurring of boundaries. So it's not as easy to discuss news media separately from political satire for a variety of reasons. But it's important to explore and disentangle these pieces because political organization requires that we engage in media practices and also then translate them into social action. I am particularly intrigued with trust and distrust in relation to political engagement in media. Distrust is not the same thing as apathy. These are important to disentangle because we have different communities who are apathetic than who are distrustful. And separately from that, I have a lot of questions about people who are skeptical. In some studies, including some of my own, but a long time ago, people who are skeptical are more likely to engage in voting and in joining political movements. So I think understanding trust in these different ways is important. And who is it that we're talking about trusting? Are we talking about media, journalists, organizations? Are we talking about platforms and the policies that particular social media platforms have? Are we talking about institutions? For example, in the United States, people are more likely to trust local government more than national and local news. We're beginning to study a lot more about indigenous movements' use of media and social movements' use of media. We don't have as much information about trust in markets and that kind of economic foundation that I think matters as well. We can explore more who trusts and who does not, and what do we do in response to that? Do we improve media? Do we understand the nature of the distrust or the skepticism and try to build with that? So there are a lot of implications, and I would say trust needs to be earned. But we also need to seriously understand the role of journalists in this process and witnesses as parts of social movement and contributing to the media. In preparation for today, I decided to look at the Reuters Institute Digital News Report in 2020, where they look at Canada, the US, Mexico, Brazil, Argentina, and Chile in terms of trust levels. And so I am not an expert in the Americas, so that was actually a really interesting baseline to see the differences across these countries at least, but also the similarities in terms of polarization contributing to distrust and government responses and what happens when political leadership take it into their hands not to protect journalists or to criticize journalists in a way that affects public sentiment and distrust. So I have a lot of questions, and I am truly looking forward to today's panels because I understand that these issues are absolutely critical in our society today. And I have a lot to learn, and I'm looking forward to hearing more. Next, I'd like to turn this over to Dagmar Thiel. Thank you. Thank you so much, Karin. El panel que voy a dirigir yo va a ser en español, así que aquellas personas que necesiten traducción, denle la vuelta, usen ahora la traducción y les agradecemos a nuestras traductoras por acompañarnos. Como directora de Fundamedios en los Estados Unidos, es un gusto para mí poder moderar este primer panel, el panel sobre la perspectiva de los periodistas respecto a la desconfianza en los medios. Y me gustó muchísimo cómo Karin englobó y le dio un entorno a esto, porque no necesariamente es desconfianza en los medios, sino la apatía y el escepticismo. Y me gusta mucho ese enfoque para poder llevar nuestro panel. Cuento para ello con periodistas de destacados
medios de comunicación y una trayectoria importante que nos acompañan hoy desde varias regiones. Quiero dar la bienvenida a María Sol Borja, quien es editora asociada y editora política de GECA de Ecuador. GECA es un medio nativo digital ecuatoriano que cubre desde el 2011 transparencia, género, medio ambiente con enfoque de derechos humanos. Sol Borja ha publicado además en el New York Times, en el Washington Post. Fue parte del equipo finalista de los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Tiene un máster en comunicación política e imagen por la Universidad de Salamanca. Apreciamos que nos acompaña hoy tan temprano en un día especial que es su cumpleaños. Sol, bienvenida y feliz cumpleaños. Hola, muchas gracias, Dagmar. Gracias a todos. Gracias por las felicitaciones. También nos acompaña desde Chile, Mauricio Baibel Barahona, quien es periodista de CIPER, Centro de Investigación Periodística de Chile. CIPER es un medio chileno especializado en periodismo de investigación en temas de interés público con más de una década de existencia. Los artículos de investigación de Mauricio han sido publicados en diversos medios internacionales. En 2011 impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, entidad de la cual fue su primer presidente. Ha sido reconocido con el premio LASA Media Award de Latin America Studies Association por su aporte al debate para América Latina. Es autor de varios libros, entre ellos Asociación Ilícita, Traición a la Patria, Los Niños de la Rebelión, Ni Orden ni Patria, La Caída de las AFP y el Manual de Periodismo de Investigación de la UNESCO. Mauricio cuenta con estudios en literatura, educación, políticas públicas y estudios americanos. Bienvenido desde Santiago, Mauricio Baibel, ¿cómo estás? Estoy muteado, hola. Estás muteado, bien. Pero bueno, luego para la discusión no te quedes muteado. Queremos dar también la bienvenida a Maritza Félix de Conecta Arizona, la fundadora de Conecta Arizona, un servicio de noticias en español que conecta a la gente de Arizona y Sonora, principalmente a través de WhatsApp y de redes sociales. Maritza Félix es periodista de origen mexicano del estado de Sonora. Es productora y escritora independiente en Arizona. Es impresionante el trabajo que ella ha realizado en comunicación y la ha hecho acreedora a varios reconocimientos. Es becaria Stanford, es becaria internacional World Media Fund, Adelante, y The Listening Post Collective. Forma parte del grupo de Take the Lead y ha sido señalada como una de las 50 mujeres que pueden cambiar el mundo del periodismo en el 2020. Maritza, bienvenida. Estás madrugando a las 6 de la mañana en Arizona. Bienvenida. Así es, muy buenos días. Gracias. Y también está con nosotros desde Florida Magnelli Torres, quien es miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos. Ella es editora del Center for Public Integrity y actual miembro del directorio de la Asociación de Periodistas Hispanos, organización que une ya a más de 3.000 periodistas latinos aquí en los Estados Unidos. Magnelli tiene una amplia trayectoria como periodista investigativa que ha ganado premios y reconocimientos por su trabajo a lo largo de su carrera. Fue además la primera latina en el directorio de la Organización de Reporteros y Editores Investigativos. Ha trabajado para NBC Six Miami, en el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, en el Sun Sentinel, en San Antonio Express News, y es fundadora del Centro de Periodismo Investigativo de Florida. Magnelli, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, buenos días. Qué bien, bueno, tenerlos a los cuatro en este panel, y vamos a entrar de lleno ya a la conversación. Quisiera comenzar a hablar sobre qué es lo que significa hoy en día en este entorno de apatía, de desconfianza, de plataformas, de desinformación, ser periodista. Y quisiera empezar con Sol Borja. Sol, en el Ecuador, donde 10 años el correísmo se encargó de estigmatizar a la prensa, de perseguirla y de generar un importante impacto en el ejercicio de los periodistas, las protestas de octubre del 2019 marcaron un hito de agresividad y de inseguridad para los periodistas. Un hito que llevó incluso a que ciudadanos comunes se sientan con el derecho de lanzar una piedra en la cabeza de un periodista y de poner casi en riesgo su vida, casi matarlo. Sol, ¿qué significa ser periodista hoy en día en Ecuador y en la región? Te escuchamos.
Sí, Dagmar, como bien dices, hubo durante 10 años un discurso estigmatizante que no ha terminado, pues es una semilla que germinó y que ha provocado reacciones de distinta índole en distintos espacios de la sociedad. Quizá el momento, como bien señalas, de mayor evidencia, en el que más se evidenció esta situación o este ambiente hostil hacia la prensa, fueron justamente las protestas que hubo en octubre del año 2019. Allí Fundamedios registró 115 agresiones durante esos 15 días, entre ataques verbales, robo de equipos, golpes, como en el caso del colega que mencionabas de televisión, al que le dieron un piedrazo en la cabeza y pues casi pudo haber sido algo fatal. Y además las agresiones venían de todos lados, desde las fuerzas públicas, hubo agresiones de la policía, a pesar de que los periodistas se identificaban como medios y como parte de medios o como periodistas, les seguían pateando en el piso, les quitaban los equipos para evitar que graben lo que estaba pasando, también por parte de los manifestantes, dependiendo los manifestantes si consideraban que eras un medio, entre comillas, independiente para ellos desde su perspectiva o un medio que tenía intereses desde su perspectiva, nuevamente te jaloneaban las escarapelas o identificaciones que tenías colgadas aquí. Con los medios internacionales había, o con ciertos medios digitales, había cierta tolerancia, entre comillas, nuevamente, para que pudieras hacer la cobertura. Los que más complicado la tuvieron fueron los colegas de televisión, por todo este ambiente hostil que hay y porque también durante este gobierno ha habido una percepción por parte de ciertas audiencias de que ciertos medios han sido más afines al gobierno actual y que por lo tanto han estado ocultando lo que está pasando fuera de la narrativa oficial, y pues que eso también ha generado malestar en ciertas audiencias. Sí, es como algo que me parece que es siempre importante partir de entender un poco también el contexto de qué es lo que está pasando para poder comprender también el rol de los medios. También hay una dificultad desde mi punto de vista de diferenciar la línea editorial del medio, el interés, entre comillas, que un medio puede tener de sostenerse como empresa versus un periodista que está en la calle haciendo su trabajo, un camarógrafo, un fotógrafo, y pues si se identifica como la famosa etiqueta que se nos puso, ¿no? La prensa corrupta, pues basta que se grite eso en cualquier espacio y cualquier periodista termina estando en riesgo. Además, creo que también desde los propios medios de comunicación no hay una claridad sobre la protección y la seguridad hacia los periodistas, no hay unos protocolos claros, pues del Estado ni hablar, ¿no? Pero en los propios medios de comunicación tampoco. Nosotros en 2018 tuvimos este evento que fue como un poco traumático para la prensa en Ecuador, que fue el secuestro de los tres colegas de Diario El Comercio que fueron asesinados mientras trabajaban, llevados a la frontera, estaban en la frontera y fueron trasladados al lado colombiano y ahí fueron asesinados, algo que en Ecuador nunca había pasado, no hay un precedente de eso, y que eso de alguna manera sirvió como una especie de cachetada para el resto de periodistas y los medios, como para también un poco repensar, y ahí es donde me preocupo que no veo del todo que eso haya pasado, sobre justamente las medidas de seguridad en todos los ámbitos cuando estamos ejerciendo el periodismo. Entonces, sí, estos discursos polarizantes, no solamente desde el poder, sino también replicados desde la sociedad y que germinan también en otros espacios, porque quizá el más evidente fue el gobierno, como tú mencionabas, de la década anterior. Sin embargo, también hay muchos gobiernos locales que han mantenido este discurso o que son menos visibles porque tienen menos capacidad de propaganda, etcétera, pero también el discurso es muy estigmatizante y si es que para algunos intereses tú no respondes a lo que ellos consideran el buen periodismo, que a veces puede ser la propaganda hacia su postura política o su postura ideológica, pues entonces eres el enemigo y es la prensa la que hay que atacar. Entonces, en ese ámbito en el que hay mucha hostilidad y que se pueden crear discursos que no se entienden como una crítica constructiva, sino como un desprestigio incluso personal, hay que considerar que en Ecuador además estamos en un proceso electoral, que hay además unos ataques específicos por parte de las campañas, ahí sí, de toda índole, y
siempre que hay posturas críticas por parte de los periodistas. Si es que hay entrevistas críticas, normalmente pues salen como una fanaticada de las distintas organizaciones políticas. Bueno, ahora ya en segunda vuelta quedan solo dos, pero en primera vuelta pues tenías varias. Y esto es como un constante, ¿no? No hay, desde mi perspectiva, no hay un interés tampoco mucho por parte de las candidaturas, los políticos, los poderes de tener un discurso que si bien se puede quedar como en el discurso de prensa, sí, vamos a respetar la prensa o esto, a la hora de que sus hordas salen a atacar a la prensa, pues nadie dice nada y se queda un poco ahí. Entonces, este es un poco el escenario en el Ecuador para ejercer el periodismo, bastante hostilidad en general. Gracias, Sol, por ese cuadro, esa visión global. Recordemos que en Ecuador hace unas pocas semanas fue asesinado otro comunicador, Efraín Ruales, fue asesinado por el sicariato y es un hecho que aún no ha sido esclarecido. Vamos a seguir ahora con Mauricio. Quisiera, pues cronológicamente, las protestas en Chile por la subida de los pasajes del metro fueron inmediatas a las protestas de Ecuador, a las cuales se refirió inicialmente Sol, pero la reacción contra los periodistas fue muy, muy, muy similar. Cuéntanos bajo qué condiciones ejerce hoy en día el periodismo en Chile. Adelante, Mauricio. Bueno, gracias. Mira, yo quisiera hacer un pequeño reflexión anterior, ¿sí? El año, unos pocos años antes de las protestas en Chile, en 2018, 2017, hicimos un estudio con Observacom y UNESCO sobre el comportamiento de los medios frente a la agenda pública, ¿no? Y básicamente lo que uno podía determinar ahí, que el estudio se llamaba ¿Quién vigila al perro guardián?, ¿no? Entonces, básicamente, el estudio lo que demostraba es que en toda América Latina, básicamente, salvo un par de excepciones, Uruguay tal vez, pero en general en toda América Latina tú lo que tenías era que determinadas élites habían capturado el Estado, ¿no? Capturar el Estado significa capturar las prebendas del Estado, el diseño de políticas públicas para beneficiar determinados sectores del Estado, ¿no? Y esa captura del Estado en regímenes de distinto signo político había convivido con una captura de los medios, ¿no? Tenía el caso, por ejemplo, en Nicaragua, con la familia presidencial comprando medios de televisión junto con Ángel González, o en Chile, en el otro espectro político, ya donde las grandes fortunas del país se habían comprado todas las cadenas de televisión, ¿no? Y luego radios y otros tipos de medios, ¿no? Entonces, lo que eso generó en toda América Latina, creo yo, y también en Chile, es una asimetría entre las preocupaciones de la ciudadanía y la gente de los medios. Y eso genera desconfianza, ¿no? Porque evidentemente tienes un problema en que las agendas de los medios empiezan a responder o a un presidente o a un gran empresario, pero no a las preocupaciones ciudadanas. Y eso se da en un contexto, y voy a recoger un poco lo que decían antes, de que hay también redes sociales donde se empiezan a formar burbujas, ¿no? Entonces esa asimetría parece acentuarse, esa asimetría, ¿no? Por una parte la gente está metida en una burbuja informativa y por otra hay medios que están defendiendo una pauta y escondiendo otras. En ese contexto ya es que estalla la crisis social en Chile, específicamente el 18 de octubre del 2019, ¿ya? Donde parte por 30 pesos en el alza del metro, que son 2 centavos de dólar, ¿no? Pero que en el fondo es la gota que rebalsó el brazo de 30 años de políticas de privatización de la provisión de derechos sociales, ¿no? Y eso generó un conflicto, generó un momento de gran tensión en cómo los medios abordaron esta situación. Y se producen ahí varias cosas que son interesantes. En un principio los medios hablan de esto como si fuera un acto fuera de la ley, ¿no? Inicialmente los grandes medios toman esto como si fueran actos fuera de la ley y mantienen un discurso de criminalización de la protesta, ¿no? Cuando esto se desborda en demasía, los medios recogen ese mensaje y empiezan a, los grandes medios estoy hablando, a validar esas protestas sociales y hacer una cobertura, yo diría, bastante más ecuánime de ellas. En algún minuto, sin embargo, y como lo reconocerá después incluso CNN Chile, reciben tremendas presiones empresariales y cambian su cobertura. La propia jefa de prensa de CNN Chile, María Paz Eppelmann, señala en una entrevista, nos amenazaron con cortarnos la publicidad y tuvimos que cambiar la pauta. Lo dice la directora de prensa de CNN Chile, no es un invento, ¿no? Bueno, entonces, esa situación en que primero se criminaliza la protesta, rápidamente se apoya la protesta, porque estamos hablando que era todo el país durante días consecutivos en protesta, luego se esconde la protesta,
convive con el hecho de que se fortalecen rápidamente los medios comunitarios, ¿no? O sea, medios que nunca habrían tenido un alcance nacional se convierten en medios comunitarios desde un discurso que en parte es informativo, pero que en parte también es militante, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, evidentemente aquí en ese contexto hubo situaciones de agresión a la prensa producto de la desconfianza, por una parte, en las calles, pero también hubo, y sobre todo, agresiones desde la policía a la prensa, equipos de periodistas baleados, equipos de periodistas, gente del New York Times, de CNN, de medios comunitarios, en fin, siendo agredidos y detenidos por la policía. Hace pocos días atrás, otra periodista, Paulina Acevedo, siguió siendo detenida por la policía, pese a que gritaban, está todo esto grabado durante toda la detención, soy periodista, estoy cubriendo esto, soy periodista, y no solo la detienen a ella, la detienen a ella y a su hijo, chico, ¿no? Por lo tanto, claro, lo que nosotros tenemos, creo yo, es un desafío que es bien enorme, porque la desconfianza hacia la prensa es la desconfianza hacia las instituciones en América Latina, es parte de eso. No es una desconfianza privativa ni exclusiva de la prensa, sino que tiene que ver con el hecho de que hay una gran desconfianza hacia la democracia y hacia las instituciones democráticas en América Latina. Una desconfianza que surge de las asimetrías sociales, de desigualdades sociales. Y creo que esa desconfianza se va a acelerar cuando salgamos de esta crisis y que vamos a salir, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con 30 millones más de pobres, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a enfrentar los medios a una situación muy compleja, una situación de escaso financiamiento para hacer buen periodismo, son muy pocos los medios de periodismo e investigación en América Latina, y ustedes lo saben, con una situación de mayor concentración de la riqueza y con una situación, por lo tanto, de mayor concentración en las pautas de los medios. Y eso va a seguir generando un problema de desconfianza, ¿ya? Y ese problema de desconfianza va a tener un reflejo en las coberturas que tiene que ver, por una parte, con las agresiones a periodistas en las calles de ciudadanos, pero también, por otra parte, con agresiones desde este Estado hacia los periodistas que intentan hacer buen periodismo. O sea, no nos olvidemos, ¿no?, que parte de estas muertes de periodistas en América Latina tienen que ver con ataques de grupos de poder, no solamente de grupos paramilitares o grupos narcos, también de grupos de poder, ¿no? Por lo tanto, creo que es un camino complejo, es un camino difícil, pero es un camino que hay que recorrerlo, ¿no? Y son agresiones que a veces son bien brutales, ¿no? A mí me tocó hacer una investigación, y con esto termino, para reflejar lo que falta por hacer. Me tocó hacer una investigación sobre corrupción militar durante varios años. Hoy día hay más de 800 militares investigados. Los últimos 4 comandantes en jefe del ejército están procesados por esa investigación. Y lo último que sucedió, bueno, fue que el ejército le pidió a un juez una orden secreta para espiarme, que lo hicieron espiar en secreto, y que luego, más encima, el actual gobierno avaló su operación. Bueno, eso es la dificultad que vamos a tener para hacer buen periodismo, para ganar, volver a ganar confianza, porque no solo nos vamos a enfrentar, por una parte, con el malestar de la ciudadanía, sino que también y sobre todo con el malestar de la élite que han capturado el Estado y los privilegios del desarrollo económico. Eso. Pues Mauricio, entraste ya de lleno en todo el análisis y con mucha profundidad. Gracias por esa visión y la verdad es que no es que pinta un panorama muy, muy fácil para salir de esto, porque implica toda la democracia, todo el entorno en el cual vivimos. Quisiera conocer ahora con Magnelli cuál es lo que se está viviendo aquí en los Estados Unidos, donde justamente esta desconfianza en la democracia se vivió aquí en Washington con la toma del Capitolio, pintas que ponían murder the media, asesinen a los medios, y donde el año 2020 fue uno de los más violentos contra los periodistas, con un número récord de periodistas detenidos por las fuerzas del orden o agredidos durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Magnelli, cuéntanos, la situación del periodismo en los Estados Unidos, ¿de qué manera se refleja esta desconfianza en los medios, en lo que es la vida diaria, el ejercicio del periodismo? Bueno, y aquí depende para qué medio estás trabajando, geográficamente, dónde estás. Pero en Estados Unidos, ahora mismo, yo diría que quiere decir, ser periodista quiere decir que vas a ser acosado por las redes. Eso es algo bien común ahora mismo, pero no es nada nuevo, porque los periodistas de color
han sido acosados históricamente. Eso es una cosa que no es nueva en ese set. ¿Qué más quiere decir? Que te van a llamar fake news. Y que tienes el riesgo que cuando te pones en contacto con personas que quieras entrevistar, no te van a reconocer como la prensa. Porque en este país ahora mismo estamos viviendo en burbujas. Todo el mundo vive en una burbujita, separado. Y a pesar de eso, por la pandemia hay mucha gente que está buscando la noticia real. Y en eso no hay la educación en cuanto a qué, cómo reconocer que es real a versus a no ser real. Pero todo esto no es nada nuevo. El acoso de la prensa, los ataques, a pesar de que Donald Trump escaló esa mentalidad, Trump no fue la causa, él fue el instrumento. Les quiero recordar que Trump llamaba a la prensa el enemigo del pueblo. Y esa fue una frase que él nos inventó. Todos sabemos de dónde viene esa frase, ¿verdad? Pero no podemos negar el impacto de esas palabras, especialmente saliendo de la boca del presidente de los Estados Unidos, un país que se ve, siempre ha sabido como la cuna de la democracia, ¿verdad? En ese cel. Y tuvo un impacto tan y tan grande que ya para julio del 2019, en una encuesta, se encontró que 33% de americanos creían lo que él estaba diciendo. Imagínense ustedes. Y si le damos reversa y volvemos para el 2015, para el 2016, durante las elecciones, ya él estaba montando todo eso, atacando el media, pero él no es el único. Esto eran fuerzas que vienen pasando en este país, muchas fundadas por billonarios, y creo que hablaré en eso un poquito después, que llevan décadas creando esta mentalidad de que la media tradicional es liberal y que la media tradicional no puedes confiar en ella, que ellos no te están diciendo la verdad. Y la gente, mucha gente en este país, odia a los medios de una manera increíble. Es amar las almas, amar el apple pie, odiar al gobierno federal y odiar a la prensa. Es de la verdad. Cuando tú vives en sitios donde yo he vivido, como dicen aquí, en el corazón de Estados Unidos, esas son las cosas que uno experiencia como, tú sabes, una experiencia como periodistas. Gracias, Magnelli. La verdad es que bastante duro lo que estás diciendo, y eso, odia a la prensa como parte de una vivencia. Ama el apple pie y odia a la prensa. Bueno, tendremos que ver de qué manera logramos volver a que quieran más. Y eso depende mucho del rol que juguemos los periodistas y de cómo podamos volver otra vez a incrementar la credibilidad a través de investigaciones profundas. Quiero ir ahora con Maritza. Tú vives en dos realidades diferentes, la de los periodistas hispanos en el estado fronterizo de Arizona y la de los periodistas mexicanos en Sonora, una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo y donde el miedo a la muerte y a la persecución ha hecho que muchos periodistas se callen. Cuéntanos un poco de cómo se vive el ser periodista en tu región, ambos lados de la frontera. Muy buenos días a todos, espero que se estén echando un cafecito, acá son las 6:00 a.m, entonces fue una mega madrugada para estar con ustedes y les agradezco mucho su compañía para empezar. Sí, yo soy mexicana, les digo a todos bromeando que vivo el sueño en los Estados Unidos, pero en realidad estoy como el Little México, el pequeño México, porque Arizona es eso. Es su propia región, podríamos decir. Cuando uno habla de México y Estados Unidos, los hablamos como entidades separadas, pero hay esos estados fronterizos que son su propia dinámica, su propio ecosistema. Y he tenido la fortuna de trabajar de los dos lados de la frontera trabajando historias. Todavía escribo para la Organización Editorial Mexicana, por ejemplo. Colaboro con Uniradio, con Proyecto Puente, que son proyectos locales investigativos en Sonora, con Telemax. Y también hago lo mismo para medios pequeños y medios nacionales en Estados Unidos. Y bueno, pues Europa ya es otro boleto. Justo cuando hablamos hoy,
Ayer, antier y antes de antier, en mi pueblo, un pueblo pequeñísimo en México, hubo balaceras que duraron como 5 horas. Quemaron una bomba de una gasolinera, asesinaron gente en la calle. Los videos que se transmiten por las redes sociales de lo que estaba saliendo fueron impresionantes. Y nos hemos acostumbrado mucho a esa violencia. La hemos normalizado muchísimo desde el aspecto como sociedad y como medios de comunicación. Hemos dicho, ah, bueno, hay otra balacera, pero ¿hubo muertos? No, no hubo muertos. ¿O quién se murió? Ah, nadie lo conocía. Bueno, lo que sigue. Y nos hemos insensibilizado bastante ante esta realidad que se ha vuelto nuestra vida diaria. Ser periodista en Arizona, siendo una mujer hispana, es muy desafiante. ¿Por qué? El español es mi primer idioma y el inglés es mi segundo idioma. Tengo un acento bastante marcado. Muy sexy, les digo yo a mis amigos de risa, como Salma Hayek, algo así, pero no, en realidad es para muchos políticos conservadores con los que yo he tenido que seguir practicando mi inglés, ha sido muy desafiante. Por ejemplo, cuando la SB-1070, teníamos a Arpaio, teníamos a Russell Peirce, teníamos a la gobernadora, nos estábamos convirtiendo en el centro de leyes antiinmigrantes y yo era una periodista morena, hispana, con acento migrante, cubriendo lo mismo que ellos querían quitar de este estado. Era aún más desafiante. Y soy mujer. Entonces, eso es otro plus que le pones, un contratiempo que le pones más. Cuando me voy a México, los desafíos son, es que yo soy la que vive en el gabacho, como dicen acá. Entonces, soy la latina que vive en Estados Unidos y gana dólares. Entonces, ya no me sienten como de pertenencia en México. Entonces, hasta ahí, dentro de nuestro mismo gremio, empieza esta separación, podríamos decir, entre los mismos colegas y los mismos periodistas. Y que dependiendo del lado de la frontera en el que estés, tiene que ser el tipo de periodismo que tú estás haciendo. Es muy curioso cómo mi definición del periodismo ha ido cambiando dependiendo de los años y la he ido ajustando a mis valores éticos, a mi contexto cultural, a la etapa en la vida en la que yo estoy ahora. Y en mi capacidad de escuchar a la audiencia a la que estoy sirviendo. Por muchos años yo pensé que el periodismo era aquel que solamente salía en los medios grandes de comunicación, los reportajes y los documentales en Discovery Channel o tu byline en el New York Times. Y me he dado cuenta, cuando menos la pandemia me ha ayudado mucho, a dar un paso atrás y redefinir el periodismo desde el punto de vista del público. Empecé a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Estoy aquí para servirte. Y se me había olvidado, por estar muy preocupada correteando la chuleta, correteando el reportaje, que esta es una profesión de servicio. Y a través de ese servicio, yo puedo escoger cómo reportear, si lo hago a través de un periodismo comunitario, a través de un periodismo investigativo, a través de una plataforma digital, de algo tan simple como el WhatsApp, o a través de un reportaje que pueda ser publicado como el que acabo de publicar la semana pasada en The Nation, acerca de los niños migrantes. Tiene sus riesgos muchos, pero yo puedo hablar de que mis compañeros mexicanos con los que yo trabajo tienen muchísimos más riesgos de los que yo tengo en mi privilegio en los Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en el periódico en Sonora, desaparecieron a un colega de hace más de 15 años que no sabemos nada de él. Él cubría corrupción, le decíamos, no vas a descubrir el hilo negro. No le creíamos las amenazas y ya no volvió. En Estados Unidos, a pesar de que creo que estuve en la lista negra de Border Patrol por un par de meses y de tener otros desafíos, me siento más segura ejerciendo mi profesión. Además, acá tenemos muchísimos más recursos para tratar de ser medios más sostenibles, aunque sean comunitarios, que los que se ofrecen a Latinoamérica. Y esa es una realidad que nosotros como periodistas tenemos que reconocer y hablar desde nuestro privilegio cuando hacemos nuestro periodismo. Acá hay más seguridad, acá hay más recursos y en países latinoamericanos o en México es mucha la precariedad y se ha normalizado mucho este concepto de que entre más mal pagado y más le sufras, mejor periodista eres. Y no necesariamente tiene que ser así. Al contrario, yo creo que desde nuestro privilegio, los que estamos en lugares de un poco más fortuna, tenemos que luchar para que todos los periodistas estemos en un mismo nivel y no jalar a nadie para abajo, al contrario, echarnos la mano para subirnos todos, ¿no?
No sé si me fui mucho por las ramas, pero es muy temprano. Yo creo que sabes que es muy enriquecedor el ver cuatro panoramas distintos. Y de hecho, te hemos invitado a ti justamente por el enfoque que tú tienes hacia un periodismo hiperlocal y una visión directa hacia la audiencia. Y vamos a ir ya con otras preguntas respecto a eso. Pero quiero volver ahora a Mauricio, que podamos profundizar en qué es lo que llevó a esta situación de desconfianza en Chile. Es decir, tú comenzaste ya con el análisis, pero ¿cuál ha sido la evolución de los medios de comunicación en Chile y por qué la audiencia no se siente respetada, no se siente representada? Más allá de la anécdota que contaste de CNN, que seguramente aplicó a muchos medios más, que los que ponen la pauta les decían, mira, trata de ignorar a estos jovencitos que están intentando subvertir el orden, pero ¿qué más hay detrás, no? Es decir, ¿cómo se ha llegado a este punto? Mauricio. Ahora sí, estaba desmuteando. No, mira, básicamente lo que aquí ocurrió fue un proceso de concentración muy fuerte de la propiedad de los medios y de desaparición de muchos medios. A inicio de los 90, cuando se recuperó la democracia, llegó a haber menos medios en democracia que los que había en dictadura. Y eso muestra un problema grave, ¿no? Y es la ausencia total de políticas de promoción de los medios, que era una forma de promover la democracia de parte de los nuevos gobiernos socialdemócratas, ¿no? Hay que pensar que la mayoría de lo que eran las revistas opositoras, los medios, incluso los diarios opositores a la dictadura, desaparecieron en los primeros años de la democracia, ¿no? Y lo que ocurrió es que en el fondo para mantener el modelo que se había acordado entre la élite, tú requerías tener un sistema electoral muy concentrado, el sistema binominal, ni tenías que tener una agenda de pública, una agenda de medios muy concentrada, y tenías que tener políticas que favorecieran la concentración del ingreso y de la riqueza, ¿no? Y eso explica por qué llegamos al absurdo de que en los años 90 había menos medios en Chile que en dictadura. Eso es una locura. O sea, revistas como APSI, CAUSI, Análisis, Hoy, diarios como Fortín Mapocho y La Época desaparecieron porque no pudieron sostener. Les pasó lo mismo que les pasó a CNN: no pudieron sostenerse sin avisaje, ¿no? En los años 2000, muy paulatinamente empieza a ingresar la tecnología digital y empiezan a aparecer medios diversos, ¿no? Y yo diría que a partir del 2010, 2011, con las protestas de los estudiantes, empiezan a aparecer poquito más lo que son hoy día las plataformas, los medios que operan en las plataformas, que tienen un costo mucho más bajo, pero que suelen ser medios que no son estrictamente medios de comunicación tradicional, son más bien medios comunitarios, y que legítimamente tienen una posición más militante. Esa es su función, son medios comunitarios, no son medios industriales masivos o, en fin, o dedicados al periodismo de investigación. ¿Ya? Y ahí te vas a encontrar desde medios de la iglesia, medios de derecha, medios de izquierda, en fin. Pero la gran deuda, creo yo, de la democracia chilena es que aún hoy no tienes un sistema plural de medios, ¿no? Yo le contaba a Dagmar antes de esta entrevista que incluso en Chile históricamente los canales de televisión eran de las universidades. Bueno, dejaron de ser de las universidades y se privatizaron. Ustedes entienden que genera un gran cambio sobre el debate público, si las televisiones que eran de las universidades terminan siendo de un banquero o terminan siendo del dueño de una empresa de retail, ¿no? O sea, el cambio de eso en la perspectiva pública es tremenda. Por tanto, creo que tenemos como... Nosotros estamos entrando ahora a una convención constituyente que es histórica. Es una convención constituyente que por primera vez va a ser paritaria. Por primera vez hombres y mujeres de manera paritaria van a poder definir el futuro de la Constitución y con escaños reservados para pueblos indígenas. Yo imagino que después de esto, ninguna otra constitución del mundo podrá discutirse de otra forma. Es un gran cambio, ¿no? Que tendrá que refrendarse a lo que se decida. Y creo que uno de los grandes temas que íbamos a tener que discutir como sociedad es qué tipo de sistema de medios queremos. Porque finalmente tiene que ser un sistema que equilibre todas las visiones. El mundo comunitario, el mundo privado, las universidades, los pueblos reservados, los pueblos, perdón, originarios. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy para poder tener un periodismo plural que permita reflejar a todas las matices de la ciudadanía, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos y dejar atrás este proceso de profunda precarización de la diversidad en el sistema de medios en Chile.
La parte de la precarización, esa es la grave, ¿no? Es la que señalaba Maritza también. Pero sí, en definitiva está habiendo un cambio en todo lo que es la estructura de medios y es parte de esta evolución que pasa por la apatía, por un lado, y por la toma de posesión hacia aquellos medios que responden mucho más al modelo editorial o a las ideas que cada uno busca, ¿no? Sol, quisiera ver desde tu lado, ¿cuáles son los factores que han llevado a esta crisis de los medios? Yo creo que han mencionado algunas cosas bien interesantes los colegas de aquí en el panel, como por ejemplo el tema de la pauta, que me parece que es, o de la sostenibilidad de los medios, ¿no? Esta necesidad de repensar en los modelos de negocio, este surgimiento también de unos medios, si queremos llamarlos alternativos a los medios tradicionales, que plantean también modelos distintos, por lo tanto narrativas distintas y que también tienen representaciones distintas. En los medios tradicionales de comunicación puedes ver como ciertos modelos específicos de una sociedad específica, con unos presentadores específicos, con unas características específicas que no necesariamente representan al grueso de la población. Por lo tanto, cuando nacen esta como variedad de medios, le das más posibilidades a la gente de elegir narrativas con las que se sienten más identificados, lo cual es bueno y malo, entre comillas, porque bueno en el sentido de que puedes sentir que quizá estas personas no te están mintiendo y estás de acá sí, malo en el sentido de que muchas veces también esperas que la narrativa del medio sea siempre acorde a tu verdad, y cuando se sale de esa verdad, entre comillas, nuevamente, pues entonces grito de nuevo prensa corrupta y volvemos al escenario en el que había mencionado hace un rato. Sí me parece que es como imprescindible empezar a discutir sobre modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo queremos hacer periodismo? ¿En qué condiciones? Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Al hacernos estas preguntas, también empezamos a quizá intentar entender qué demandan las audiencias, ¿no? Y yo no creo que el periodismo tiene que ser complaciente ni siquiera con las audiencias. En ese sentido, a mí me ha pasado que gente me dice, no, pero GK era hasta, no sé, el año antes, hasta hace 2 años, 3 años, X años, era lo máximo, ahora son corruptos, no sé qué. Y es como, solo te dicen eso porque no respondes a su narrativa. Entonces, cuando a mí gente me echó, te me caíste del pedestal, yo siempre les digo, yo no he querido estar nunca en ningún pedestal, ¿para qué me pones en un pedestal? Soy una periodista nomás común y corriente que trato de hacer mi trabajo con el mayor equilibrio posible. Pensando en esto, también pienso que ha habido como en los últimos años en Ecuador, y me imagino que algo similar ha pasado en otros países, un surgimiento de muchos, entre comillas voy a decir, medios digitales, porque creo que también hay una discusión pendiente sobre qué te convierte en un medio. Ahora que estábamos en una campaña electoral, hubo como un problema. El Consejo Nacional Electoral no quiso o anunció en primera instancia que no iba a acreditar a los medios digitales para la cobertura in situ de los resultados oficiales de las elecciones, del día de las elecciones. Entonces, algunos medios digitales nos empezamos como a quejar, y luego ya hablando un poco fuera de la red, me decían, lo que pasa es que hay 2,000 millones de personas que me dicen soy un medio digital, entonces yo les decía, bueno, pero establezcan ustedes ciertos parámetros, no pueden por eso tachar a medios que llevamos, como en el caso de GK, 10 años siendo medios, que hay una redacción, hay sueldos, hay un presupuesto, hay premios, o sea, tiene que haber como algún tipo de características que te puedan identificar y distinguir de estos portales, que una persona común y corriente abre una página de Facebook, pone el medio Juanito y pues pretende ser tratado bajo las mismas condiciones, cuando muchas veces responde incluso a partidos políticos, como pasaba en este caso del Consejo Nacional. Me comentaba a mí alguien de adentro que han creado como muchos medios los partidos políticos y que pretenden acreditarlos como medios para responder a la narrativa de los partidos políticos. Entonces creo que también hay un trabajo de los periodistas y de los gremios para poder conversar, discutir en estos espacios con la academia, en distintos espacios públicos, de qué es un medio de comunicación, cuál es el trabajo de un medio de comunicación, porque mucha gente también piensa que pues un medio de comunicación es lo mismo que prender la cámara del celular y tomar fotos y enviar información a la red, cuando no hay ahí un proceso ni de verificación, qué vamos a decir, de investigación. Muchas veces tampoco hay un conocimiento de lo que significa producir reportajes, sea escrito, sea en videos, que tienes que movilizarte, que tienes que entrevistar a mucha gente, que hay un editor, un filtro por el que tiene que pasar todo esto. Entonces me parece que también esa es una discusión pendiente. También creo que
hay que empezar a pensar en la precarización, sobre todo en ciertos sitios más que en otros. Los periodistas en ciertos medios, y aquí la colega hablaba del privilegio, o sea, en ciertos medios tenemos más privilegios que en otros porque tenemos mayor visibilidad y eso nos da un cierto blindaje, incluso con las amenazas de judicialización. Es más difícil que un periodista que tiene el respaldo de un medio reconocido, reputado, peor si es un medio internacional, es más difícil que te amenacen con juicio, con un proceso administrativo, o en cualquier otra circunstancia que un medio pequeño. Y ahí regreso un poco a la pauta. El fin de semana teníamos una capacitación con periodistas locales y ellos explicaban y decían: aquí el alcalde o el gobierno local les da $200 a todos los periodistas hasta que hablan mal. El día que hablan mal se retira los $200 y punto. Y hablar mal, pues es simplemente tener una visión crítica. Desde ese punto de vista también las audiencias se dan cuenta, porque tampoco es que la gente es bruta, o sea, se da cuenta de que tienes una narrativa específica. Y sí creo también que algunos medios en este periodo de gobierno, un poco tratando yo de entender, aterrorizados con el fantasma del correísmo y las sanciones que hubo y todo lo que pasó en contra de los medios, que incluso muchos estuvieron en riesgo hasta de quebrar, dijeron: bueno, pues vamos a estar con este gobierno tranquilos y no vamos a tener una visión tan crítica. Y en ese sentido, pues las audiencias también se dan cuenta de eso. Y muchas veces que he conversado con colegas de medios que tienen menor flexibilidad o menor posibilidad de independencia, digamos, porque sí tienen como una dependencia muchísimo mayor de la pauta y sobre todo también de la pauta gubernamental, que ha sido todo durante todo el tiempo, siempre es un mecanismo un poco de chantaje o explícito, básico, ¿no? Y también tener silencio situaciones que son evidentes y se desbordan y que en otros medios y en otros medios más alternativos se hacen evidentes, pues también te pone como en duda la credibilidad de los medios. Y también creo, en último punto, que hay como unos discursos quizá poco inclusivos y temas que no se han tratado originalmente en los medios quizá tradicionales, con estructuras, como digo, un poco más inflexibles, ¿no? Y que ahora pues otros medios están empezando a hablar de minorías en distinta índole, medio ambiente, pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas, fuera del status quo. Y creo que eso también nos hace pensar que ha habido como durante mucho tiempo poblaciones olvidadas. Yo empecé a trabajar en televisión y los temas en televisión, cuando yo empecé como reportera hace, no sé, 12, 13 años, era política y economía, no había más, eso es todo. Y de hecho, cuando GK nació en 2011, nosotros nacimos pensando en que nos quisiéramos hablar de los temas que no se tocan en los medios nacionales, muchas veces hasta por desconocimiento, temas de género, temas de medio ambiente, temas de transparencia, pero con enfoques distintos. Es decir, puedes hablar de política, pero puedes hablar de política con un enfoque en derechos humanos, puedes hacer investigación de temas que no se han investigado. No siempre la investigación tiene que pasar por la corrupción política, que ha sido como siempre el gran titular, ¿no? Y me parece que al regresar a mirar a estos temas que están olvidados, también regresamos a ver a poblaciones o a segmentos de la población que han sido también olvidados. Entonces ahí es donde entra este discurso estos sí me hacen caso y estos no me hacen caso, que siempre es peligroso, y por eso yo siempre tengo como un poco de miedo de estos buenos medios y estos malos medios, ¿no? O estos buenos periodistas y estos malos periodistas, porque ¿quién lo define? ¿Quién dice que tú eres un buen periodista o un mal periodista? Finalmente las audiencias te podrán premiar o castigar con a leerte o a verte y tal, pero fuera de eso, estos estamentos que se han intentado crear, sobre todo desde el control de los gobiernos, en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando se estableció la ley de comunicación, que ya ha pasado por reformas, pero era como una organización que te decía: ah, este titular del viaje, no sé, del presidente a no sé dónde, debió estar ahí, ¿por qué no está? Entonces, sí me parece que hay que considerar como también el rol de los ciudadanos dentro de la construcción de los medios, porque finalmente tienes como poderes que siempre te están cuestionando, pero más allá de evidentemente considerar los riesgos a los que estás expuesto, sí creo que tiene que haber una especie de autocrítica en los medios de comunicación y en los propios periodistas, que a ratos es hasta una mala palabra, porque piensan que el ser autocrítico, que además tiene que ser casa adentro, esto no necesariamente tienes que pararte en una plaza pública y decir todo lo que has hecho mal, porque entonces
contribuyes un poco a esta germinación que te van a terminar tirando piedras, porque como el discurso es tan polarizante, si tú te paras en el centro y dices, hicimos mal esto, pues nadie te va a decir, sí, hicieron mal, ahora corrijan, te van a lanzar piedras nomás, pero sí casa adentro, ¿no? Como casa adentro decir, esta conversación que estamos teniendo aquí en este foro me parece que es fundamental, porque también permite hacer pensar a los periodistas, que muchas veces los egos de los periodistas están en el cielo, entonces es como nadie les puede decir nada, nadie les puede criticar nada. Y en realidad creo que parte también de entender a esa audiencia es desprenderte un poco de esta narrativa de me critican porque me odian, ¿no? O sea, sí, claramente hay discursos estigmatizantes, violentos e inadmisibles, pero también hay que partir de esta autocrítica para ver qué podemos hacer mejor y llegar mejor a nuevas audiencias. Oh, Marisol, pasaste por un abanico de todos los temas, de la autocrítica, los egos, la publicidad oficial que es utilizada como un mecanismo para sancionar a quienes no están de acuerdo con el discurso oficial y la responsabilidad que hay en los medios mismos. Le recordamos a toda nuestra audiencia que pueden hacer sus preguntas en el Q&A. Por favor, déjennos ahí sus preguntas que estaremos los últimos 15 minutos de este debate, estaremos hablando, respondiendo a estas preguntas. Maritza, quiero ir contigo por lo que dijo Marisol respecto a quién es un medio, es decir, quién se califica como medio. Tú eres un medio local, Conecta Arizona, que transmite a través de WhatsApp. ¿Qué te hace a ti un medio y no una plataforma política o una plataforma personal, tu ego? ¿Qué te transforma en un medio? Híjole, yo también me lo pregunto. En realidad yo siento que Conecta Arizona es un experimento periodístico que tiende a ser un medio de comunicación. Ahorita tenemos la plataforma de WhatsApp, de la mensajería de Telegram, de las redes sociales, tenemos un programa de radio ya y próximamente lanzaremos nuestra página de internet. No sé si todos estos elementos o plataformas nos ayuden a cualificar como ser un medio de comunicación. Lo que sí estamos siendo es un puente de conexión entre la comunidad que había sido olvidada dentro de los Estados Unidos, en un estado fronterizo como Arizona, y la familia y todo lo demás que nos queda conectado también desde el otro lado de la frontera. Yo siempre he dicho que cuando todos los demás están construyendo muros, nosotros a través de Conecta Arizona estamos construyendo los puentes a través de estos dos países. Creo que es muy importante devolverle el diálogo al periodismo. Por mucho tiempo hemos sido una plataforma o hemos sido solamente un canal de una sola vía, donde el A y el B, el del A tiene que llegar al B, pero muy poquitas veces permitimos que el B regrese al A. Salvo que sean estos foros públicos en los que, pues bueno, se critica el trabajo de un periodista, se aplaude el trabajo de un periodista, se critica el medio de comunicación, como lo veamos, ¿no? Pero hemos perdido como periodistas muchas veces el contacto directo con la audiencia a la que servimos. Y con la audiencia con la que servimos, digo todo, comunidad, sociedad, políticos, todo, porque ellos también son parte de nuestra audiencia. Tenemos que recordar, los estudiantes son parte de nuestra audiencia, las universidades son parte de nuestra audiencia. Lo que estamos intentando hacer con Conecta Arizona es precisamente eso, devolverle el diálogo, que haya un camino de las dos vías. Y esto no solamente fortalece nuestro periodismo comunitario, sino que también nos da la inspiración, los recursos y la confianza para empezar a crear noticias de investigación a través de la inspiración que te dan los miembros de tu grupo, de lo que te van contando ellos, que te cuentan a ti en confianza y que tú de repente se te prende el foco por tu experiencia periodística y dices, esto está mal. ¿O por qué está mal? O esto podría ser una muy buena historia porque no nomás a fulanita de mi grupo de WhatsApp le podría estar pasando esto, sino a muchísimas personas más. Por ejemplo, ¿qué pasa con los papás de niños con discapacidad que solamente hablan español y que se tuvieron que enfrentar a la pandemia sin recursos tecnológicos, con esta barrera del idioma? El gobierno dice que les está dando recursos y yo veo que todas estas familias que están en mi grupo, ninguna ha recibido ni siquiera un iPad. ¿A dónde se está yendo todo ese dinero? Y eso no salió como, oh, se voy a descubrir hilo negro. No, salió de la inspiración de escuchar a la gente a la que estamos sirviendo. Y yo sé que sostener un medio así, tan idealista como el mío, a lo mejor no puede ser algo que sea tan atractivo para muchos negocios. Pero cuando menos yo tengo la camiseta puesta de tratar de hacerlo mientras hay el apoyo de organizaciones que quieran hacerlo,
y yo poniendo mi esfuerzo y mi trabajo, y sé que esto puede crecer muchísimo porque ya lo hemos hecho, no tenemos ni un año y hemos crecido muchísimo. Creo que también es bien importante a la hora de hablar del periodismo, no solamente la comunidad a la que servimos, sino nosotros desde nuestra perspectiva humana. Por mucho tiempo el ego nos ha cegado a muchos más los que hemos trabajado en televisión, como que se te sube un chango a la cabeza y no te deja escuchar muy bien tu voz interna a la que tienes que hacer. O sea, si están el diablo y el angelito siempre hablándote, los dos se convierten en diablos y te sientes como una persona con superpoderes. No sé por qué pasa eso, pero pasa. Tal vez cuando haces prensa escrita, pues el anonimato de tu firma, que no sea tu foto corriendo por todos lados, ni tus 15 segundos al aire, pues te blinda un poquito más ante eso. Yo tuve dos accidentes automovilísticos muy grandes y esos me hicieron como que dar un paso atrás y replantearme cuál es mi función en la vida y mi función como periodista. Y yo sí considero que si una persona no es un buen ser humano, no podría ser un buen periodista. Porque esto de la objetividad en el periodismo tampoco existe, porque somos subjetivos desde la manera en la que editamos una entrevista, desde el escoger la frase textual que vamos a poner, ahí estamos siendo subjetivos. El caso es ser consciente de eso e intentar balancear nuestro periodismo para darle eco a todo, no voz, porque toda la gente tiene voz, eco a todas las voces que podrían ser necesarias en una historia. Y me gusta que nos responsabilicen, me gusta mucho. Me gusta que me digan qué estoy haciendo bien y que me digan qué estoy haciendo mal. De hecho, creo que sé responder mejor cuando me dicen que estoy haciendo mal porque busco una solución en mi subconsciente. Y cuando me dicen que estoy haciendo bien, pienso en la frase de mi mamá que decía que uno solamente acaricia al caballo cuando va a montarlo. Y lo pienso y lo pienso y lo pienso. Entonces creo que es muy importante que rescatemos eso. La audiencia a la que estamos sirviendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Le estamos devolviendo el diálogo a este periodismo? Aunque hagamos periodismo de investigación, aunque hagamos periodismo de datos, aunque hagamos periodismo humano, aunque hagamos periodismo de ciencia, de educación o lo que estamos haciendo. Y la importancia de ser buen ser humano a la hora de entregar esto que estamos dando, ¿no? Evitar poner casi todos nuestros filtros, pero ser conscientes que hacemos cada quien periodismo desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto, desde el lugar en donde estamos parados en nuestra vida. Gracias, Maritza. Tocaste un tema fundamental que es la objetividad, ¿no? Y es el gran caballo de batalla. Dicen, bueno, los periodistas tienen que ser objetivos. Y la objetividad como que no existe. Uno siempre tiene su punto de vista, su subjetividad, dónde estás parado, cuál es tu situación desde la cual miras. Y si miras desde aquí, desde acá, si eres miope, no eres miope, si es que hablas varios idiomas, si es que entrevistaste a derecha, izquierda, arriba, abajo... O, básicamente eso, ¿no? Y hoy en día la objetividad se confunde con darme la razón a lo que yo pienso. Si lo que tú estás diciendo resuena con lo que yo pienso, es correcto y es un medio con credibilidad. Si no, es fake news, que es el término que lamentablemente popularizó Donald Trump. Magnelli, ¿cómo ves tú la objetividad y de qué manera la polarización de las poblaciones a través de intereses políticos ha llevado a que hoy en día ya la gente demande no objetividad, no una visión de investigación, de contextualización, sino que me den la razón, mi burbuja? Mira, primeramente nosotros tenemos que entender la historia de este país en cuanto a cómo llegamos a donde estamos ahora, porque siempre hay un cuentito, ¿verdad? Y el cuentito es que aquí en Estados Unidos siempre han habido unas fuerzas de dinero, gente millonarios, que ellos han invertido su dinero para crear organizaciones sin fines de lucros, que su objetivo es fomentar esa creencia de que la prensa tradicional no es justa, que no es objetiva, que es liberal, lo cual es algo malo y feo, es un pecado. Y eso quiere decir que tú como periodista, si tú tienes una objetividad donde tú quieres tener todas las voces que tú puedas tener en un artículo, eso ellos no lo aceptan. Ellos simplemente quieren ver su lado. Y ellos quieren ser como... Por eso es que Fox tiene la audiencia que tiene, ¿verdad? Y todos estos otras, porque Fox ahora no es el único, desgraciadamente. Ahora hay otros outlets.
Y todo eso viene también históricamente de que la prensa, los que han siempre han sido dueños de la prensa ha sido white supremacy. So, ellos son los que controlan, ellos son los que controlan la narrativa de qué es lo que se va a cubrir, qué es objetivo, qué no es objetivo. Ellos también crearon las reglas de el periodista que es bueno puede cubrir todo. Yo llevo muchos años ejerciendo esta profesión en Estados Unidos, diría más de 23 años, y yo he llegado a un momento en mi carrera que ya yo no creo esto. Con todo lo que he visto, con todo lo que he cubierto, todo lo que hemos pasado en este país en los últimos años y todo lo que he visto en Rural America. Lo más cómico de esto es que esta acusación de que la media es liberal, de que es falsa, porque la mayoría de los periódicos en este país son ultraconservadores, incluyendo las estaciones de TV, ¿ok? Es una narrativa completamente falsa que ellos se han inventado. Pero hay mucha gente que se lo cree. Y entonces está la fractura de la educación pública en este país. Y desgraciadamente eso ha tenido un rol bien importante porque la audiencia no entiende lo que es una pieza de opinión versus una pieza, tú sabes, Enterprise, que tiene todas las voces. Ellos no entienden lo que es la objetividad. La objetividad de tú ver un tema y explorarlo y tener ciertas voces y tratar de tener todas las voces que puedas tener. Yo entiendo que con todo lo que ha pasado en este país, especialmente el año pasado y en los últimos 4 años, que en la prensa americana nosotros tenemos que empezar a tener una discusión en definir qué es objetividad. Porque vuelvo y repito, yo no creo ya que el mejor periodista puede cubrirlo todo. Yo no creo en eso. Y yo no creo ya que no creo en la definición que se le ha dado al periodismo americano que eres objetivo o que no eres objetivo, porque a los periodistas de color se le han acusado mucho en el pasado no ser objetivo, pero a los periodistas blancos nunca se le acusan de no ser objetivo. So, es un tema bastante complicado y muchas cosas que han pasado en este país, especialmente, tú sabes, el monopolio de la cuestión financiera, todos los periódicos que se han ido a la bancarrota, la cuestión de que no hay muchas comunidades que no se le está dando cobertura, hay una desconfianza increíble, pero tradicionalmente, especialmente en las comunidades de color, porque tradicionalmente los medios han ignorado esas comunidades y no las han cubierto objetivamente. Ellos han creado estereotipos alrededor de la gente de color en este país. Y es una historia que la tenemos que entender, la tenemos que hablar, tenemos que dialogarla para nosotros poder movernos hacia adelante y crear un periodismo mejor en este país. Esa es de la manera que yo lo veo. Uh-huh. Sobre el tema de la objetividad es un tema, yo lo encuentro bien complicado y veo que Marisa está... Marisa quiere hablar. Marisa, dele. No, es que la oigo y siento que lo estoy viviendo con ella y eso que estamos en partes muy diferentes de los Estados Unidos. Y lo vivimos mucho más en el periodo electoral del año pasado, en el 2020. Bueno, Trump tuvo algo bueno. Nos hizo dudar hasta de que nuestra mamá nos quería. Y eso está bien en el periodismo. Porque te hace ser un periodista más consciente, te hace ser un periodista que verifica más y te blinda. Te blinda ante los ataques, obviamente, que te van a decir que como tú eres mujer migrante, tú estás a favor de los niños migrantes y lo único que quieres es que abran las puertas y que dejen pasar a todos y que el engrandecimiento de América en realidad para ti es una cachetada y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero también nos redefinimos a través de eso, de qué tan importante es informar a la comunidad sobre pequeños detalles que nosotros no entendemos y que afectan en la credibilidad de los medios. Por ejemplo, si ellos no conocen el proceso electoral de los Estados Unidos porque son migrantes y van llegando aquí, es muy fácil que puedan caer en estas teorías de conspiración sobre las elecciones, sobre la vacuna, sobre esto. ¿Por qué? Porque su base de información es tan limitada
que son muy vulnerables a los ataques de la desinformación. Y esta desinformación se puede colar a través de nuestro feed de Facebook, que cada vez está más monitoreado y más restringido y vemos solamente lo que queremos ver, o a través de lo que recibimos por WhatsApp, o a través de las noticias que nos llegan todos los días en el celular. Creo que es bien importante eso que hablaba Magnelli, de que tenemos que ser conscientes de esto y empezar a conocer la historia, obviamente, e informarla y educar a nuestra audiencia también, porque si no, en las temporadas de crisis políticas, de salud pública, de social, de delincuencia, de violencia, es cuando se convierten en más vulnerables a la desinformación, y obviamente el que queda como malo de la película es uno, ¿no? Bueno, nos quedan algo más de 15 minutos para este panel y vamos a empezar a responder las preguntas de la audiencia. Les pido de tener respuestas más bien breves para poder dar paso a estas preguntas. Mauricio, comencemos con la primera, la pregunta hecha por Francisco Díez, que dice, Mauricio, ¿tú crees que los medios militantes, tanto como los medios empresarios, le hacen bien al periodismo? ¿Cómo construir confianza en los medios si todos están vendiendo su propio mensaje en lugar de informar? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que el tema es que tienen que coexistir todos esos medios y ser transparentes en lo que son, ¿no? No se trata de que no existan ese tipo de voces, no se trata de que no haya medios privados ligados a poder económico, no se trata de que no haya medios comunitarios, se trata de que existan, pero en un sistema de medios que equilibre, ¿ya? Y que dé posibilidad a todas las voces, ¿no? A todos los ecos, a todas las formas de expresión. No existe un tipo de periodismo que sea correcto o mejor que otro, ¿no? Hay periodismos locales como el que hace Maritza, que tienen un gran valor porque generan tejido social, generan memoria, levantan temas que los grandes medios no van a cubrir. Existe el periodismo, digamos, que está ligado a grupos de interés específicos, religiosos, grupos más ligados a militancias, LGTBI, feminista, etc. Periodismo de investigación más puro, ¿no? Y todos esos medios son necesarios y son requeridos en una democracia, ¿ya? El problema no es que existan estos medios, el problema es cuando los sistemas de medios están desequilibrados, ¿no? Y cuando tenemos o medios solamente concentrados en el poder económico o tenemos solamente una horda, digamos, de medios que atacan a quien piensa distinto, ¿no? Entonces el problema no es que existan distintos tipos de periodismo con distintos enfoques, sino que no tengamos un equilibrio, ¿no? Que tengamos una sola voz. Creo que eso es lo que genera la desconfianza y estas crisis, que son crisis de la democracia. Eso. Lo importante, me atrevería a decir ahí, es que se respeten las diversas voces. Es decir, como público, está bien que tú puedas escoger qué medio quieras oír, pero no atacar o agredir a aquel que no quieres oír. O sea, respeta a aquellos que quieran oír algo diferente. Y eso es difícil, ¿no? La pregunta de Lu Ortiz a todo el panel. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales y a la customización de nuestra dieta de noticias, no consumimos medios que proyectan opiniones adversas o inclusive diferentes a las nuestras. Me sorprende esta cultura de la cancelación que se me ocurre cancela también el ejercicio y el mismo cuerpo de los periodistas. Cultura de cancelación y justamente lo que hablábamos de no consumir aquello que no me gusta. Es decir, no me gustan las noticias diferentes a las mías, pues no las consumo. ¿Quién quiere tomar esta pregunta de Lu Ortiz? La cultura de la cancelación y cancelar el ejercicio del periodismo. Ok, estamos oyendo esa frase. Esa frase no, primeramente no es nueva. Esta no es la primera vez que yo he oído esto aquí en Estados Unidos. Cada vez que hay un movimiento para que haya un cambio donde la democracia se le va a expandir a más gente, especialmente a gente de color, ellos vienen con un tema nuevo a tratar de venir a criticar. Ese es el tema, la cancelación de cultura. Yo no entiendo eso. Yo como periodista, yo leo todo. Todo lo que yo pueda consumir, yo lo leo porque yo quiero aprender. Yo quiero aprender cómo la gente piensa. Yo quiero entender. Por eso es que me siento, para mí ha sido un honor todos los sitios donde yo he trabajado. Por el periodiquito más pequeño donde empecé mi carrera en Texas, en Sherman, hasta Oklahoma, en Carolina del Sur, en todos los sitios, en todas las comunidades, porque he aprendido tanto del ser humano. Qué increíble es el ser humano. Yo no creo, eso es...
Eso es una retórica que se acaban de inventar estos políticos porque ellos están tratando de tapar lo que acaba de pasar en enero 6, el ataque que hubo en el Capitolio americano y tratar de básicamente tirar el gobierno. Y ahora pues están saliendo con esta nueva retórica para ellos cambiar el tema. Ese es simplemente el foco, es cambiar el tema. ¿Alguien más sobre la cultura de cancelación? Vamos, sino con la siguiente pregunta, que es ¿cómo escribir titulares menos sensacionalistas para evitar que la audiencia haga una opinión errada sin leer el artículo completo? Está difícil esa, ¿eh? Yo creo que aquí deberíamos de hasta hacer una carrera de cómo escribir titulares. Cuando yo empecé mi carrera, yo escribía para un diario pequeño en Sonora, la I, que era de unos consultores latinoamericanos, de hecho, de la Máquina de Ideas. Y era entre más sensacionalista el titular, era mejor. La nota era como de dos párrafos, porque decían, la gente no lee, entonces hay que hacer las notas cortas y no sé qué. Y es bien difícil. Lo que, no sé cómo hacer, yo trato de titular mis notas. A veces no tengo la última palabra cuando mi editor cambia el título de la nota, pero sí siempre pido darle una última checada para estar más o menos de acuerdo en la misma página a la hora que se va a publicar esa nota, porque a veces no refleja el contenido editorial de la misma y necesitas, porque ahora que tienes que escribir para humanos y para no humanos y para que el algoritmo de Facebook te pele y te sube arriba y que el Twitter, tus, porque Twitter es de periodistas para periodistas, ¿no? Entonces, que el Twitter, que tu colega de otro país lo haga retweet y todo eso. Pero yo creo que ahí también es responsabilidad y cosa ética, situación ética o perspectiva ética de cada periodista, asegurarse. Recordemos, para los, si no están muy familiarizados con los procesos de edición, no siempre el autor de la nota tiene el poder del titular de la misma. En Estados Unidos, por ejemplo, yo mando mi nota y mando una propuesta de los posibles titulares y encabezados, las entradillas, pero no siempre se me respeta, ¿no? Lo que sí pido es darle una revisada para asegurar. Y ahí pasamos por conocer los procesos de los medios de comunicación, que son procesos complejos y que no son tan sencillos como tener un teléfono y hacer un Facebook Live y pensar que uno está haciendo periodismo, ¿no? Pero Dagmar, perdóname que te estoy interrumpiendo. Nosotros también tenemos, y esto es algo que tenemos que hacerlo más, nosotros tenemos que educar al público cuál es el proceso de nosotros. Eso no lo hacemos. Nosotros creemos que el público sabe cuál es el proceso. Por eso cuando hago investigaciones me gusta siempre tener un box donde yo explico el trabajo, lo que tuve que ir a corte, tuve que sacar documentos, para explicarle el proceso al público. Y eso es algo que es una responsabilidad que los medios tenemos también. Vamos con la pregunta de Nayara Albrecht. Quisiera saber las opiniones sobre el impacto del contexto político internacional en la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, la expansión de grupos de extrema derecha y las teorías de la conspiración. ¿De qué manera esto ha impactado en los medios y en la desconfianza? Yo aquí rapidísimo vengo. Muchos de los mexicanos que residen en los Estados Unidos, que en Arizona son la gran mayoría de los migrantes hispanos, vienen de México y ellos vienen huyendo de un sistema de corrupción al que obviamente no le tienen nada de confianza. Entonces su desconfianza, ellos la vienen acarreando, cruza la frontera con ellos, igual que con sus sueños e ilusiones. Entonces no confían en ningún sistema, y menos si no lo entienden. O sea, por ejemplo, en estas elecciones pasadas decían, ¿por qué en todas las contiendas gana el que más votos tiene, menos en la de la presidencia? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el colegio electoral y para qué sirve? ¿Por qué no puede ser simplemente el que tiene más votos ya gana? O sea, de todas formas nos van a comprar, que el Champi gay, y se empiezan a creer todas las teorías de conspiración que ven en la red, porque ya están tan ciscados de sus países cuando llegan acá, que es muy difícil establecer esa misma confianza acá. Si a eso le pones esta ceguera política que les da a los que son muy fanáticos de un grupo político, es peor. Pasa esto en México con Morena, con el presidente actual. Pasó esto mucho tiempo con Trump y lo sigue pasando porque siguen dudando los resultados electorales, porque siguen habiendo esas teorías de conspiración que dicen que Trump sigue siendo el presidente electo cuando
ha habido un montón de investigaciones, se ha ido a la corte, se devuelve, vuelve a pasar y se ha comprobado que los resultados de las elecciones oficiales hasta el momento son los válidos. Pues de hecho ya tenemos un nuevo presidente. Entonces yo creo que es eso, yo creo que también es parte de nuestro complejo cultural que venimos cargando y obviamente al fanatismo político se unen esas dos cosas. Yep. ¿Alguien más respecto a este tema? Mauricio, Sol. Yo creo que tiene que ver también con reforzar los prejuicios, ¿no? O lo que hablábamos hace un momento de consumir también aquello que refuerza lo que tú crees y lo que tú quieres creer. Entonces, en ese contexto, cualquier cosa que valide lo que yo estoy pensando, por más teoría de la conspiración que sea o descabellado que suene, pues lo consumo de todas maneras. Y sobre lo otro, sí me parece que hay que tener claro en los medios de comunicación que a qué le damos voz, ¿no? Sin ánimo de censura, ni mucho menos. Pero tiene que quedar claro que el oponente, a una persona, muchas veces cuando tratas de hacer este equilibrio en las notas, ¿no? Si es que alguien va a hablar sobre, no sé, el movimiento feminista, tienes que buscar alguien que denoste el movimiento feminista, cuando eso no es así. El contra no es el que va a denostar algo relacionado a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser como la línea transversal de la cobertura o de cualquier producción periodística que hagamos nosotros. Entonces, sí hay que... pienso siempre como en la Alemania nazi, como dar voz a estos movimientos extremos, racistas, supremacía blanca, no sé. Puede ser muy peligroso para esa propia democracia y entonces jugamos un poco el rol de decir voy a dar voz a esta persona porque, bueno, también tiene derecho a expresarse. Siempre se habla de los límites de la libertad de expresión dentro del marco de los derechos humanos, ¿no? Siempre y cuando el discurso que estés propiciando no sea un discurso de odio hacia minorías, y eso es como la delgada línea entre la censura y pues el cuidado y la protección de los derechos humanos y de los derechos de las personas en cualquier ámbito, ¿no? Bueno, sí, perdón, no sé si te alcanzo, pero yo creo que es muy interesante el tema de los titulares, pero sobre todo el del lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizamos? Porque en definitiva tiene distintas, hay dos versiones, ¿no? O muchas, ¿no? Una es caer, creo yo, en la trampa del CEO, la trampa de las redes sociales, y finalmente perderte en ese mar de publicidad, ¿no? Otra es usar el lenguaje para poner en evidencia situaciones, o sea, que el lenguaje también nos revele, ¿no? La idea un poco de este poeta Parra del artefacto, la palabra como artefacto, ¿no? Y la otra es volver a lo más clásico, o mantener lo más clásico del periodismo, lo más informativo, y que eso sea tu sello, ¿no? A mí me ha tocado estar el último tiempo en dos medios, uno de Clinic, que jugaba mucho con el lenguaje y con decir de forma irónica, a veces con cierto humor político, realidades que no se querían decir o reconocer en la sociedad. Y hoy día estoy en CIPER, que es un medio mucho más tradicional de periodismo de investigación, y donde los titulares no buscan nunca sensacionalismo, sino que se diga lo que es, ¿no? Entendiendo que la verdad no existe, ¿no? Pero que se diga lo más acertado que hemos logrado tener a la vista de forma demostrable, ¿no? Y eso es lo que valora la gente de CIPER, ¿no? CIPER no aparece todos los días, aparece una vez a la semana, cada dos o tres días, pero cuando aparece, la gente sabe que es una gran investigación que apunta a alguna corrupción política o empresarial y que está completamente chequeada, que es indesmentible, ¿no? Por lo tanto, no necesita tener un lenguaje que llame la atención, sino que sea muy preciso. Entonces, creo que va a depender de cuál es tu objetivo, ¿no? Pero sí creo que lo que dijo María Sol es muy importante y es el tema de usar un lenguaje que sea tolerante, que sea inclusivo, que es parte de lo que dice Magnelli, educar. Muy importante eso. Nos quedan 5 minutos, 1 minuto por persona para que me digan desde su rol de periodistas cómo recuperar esta confianza, esta credibilidad tan importante en los medios. Un minuto por persona, que se nos corre el tiempo, vamos. Bueno, yo aquí en Estados Unidos es diversidad, las redacciones. Las salas de redacciones, ellos se tienen que mirar en el espejo y ellos tienen que entender que tú tienes que parecerte a las comunidades que están dándole cobertura. Esas comunidades han sido ignoradas por mucho tiempo. So, eso es lo más importante. La diversidad trae mejor periodismo por el bienestar de todos como americanos. Bueno, un periodismo vigoroso, porque creo que sin un prisma de investigación vigorosa
Cualquier sociedad puede convertirse en una dictadura o del dinero o del olvido. Periodismo vigoroso, muy bien. Diversidad, periodismo vigoroso. Maritza, Sol. Yo creo que tenemos que ser bien conscientes del rigor periodístico a la hora de hacer cualquier tipo de reportaje, nota, artículo, documental, lo que estemos haciendo, que sea un periodismo real, un periodismo de conciencia que reconozca los errores, porque nosotros no lo sabemos todo ni tenemos la conciencia de todo, ¿no? Que abramos el micrófono, que abramos el diálogo con la comunidad y con nuestras fuentes, y obviamente estoy de acuerdo con la diversidad, y también diría que un periodismo lo más independiente que se pudiera sostener para poder también tener más libertad creativa, para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. Yo también, voy a hacer énfasis nuevamente en la autocrítica, pero también en repensar los modelos de negocio, ¿no? Cómo hacer para ser cada vez más independientes de las pautas, por ejemplo, que si bien es un modelo súper válido, puedes pensar en otras opciones para tener como varias opciones y que no tengas que depender de una sola fuente de financiamiento. Y repensar constantemente la diversidad, no solo dentro de las redacciones, sino también dentro de las fuentes, a quién le estamos dando voz, qué temas estamos investigando, qué estamos buscando. Y siempre con esta intención de tomar distancia del poder, porque mientras más cerca estemos, más posibilidades de quemarnos y de que nuestras audiencias nos quemen ahí. Entonces, yo iría hacia estos como puntos principales en un minuto. Muchísimas gracias. Francamente, un panel de lujo. Muchas gracias, Maritza, tu madrugada desde Arizona, Mauricio desde Chile, Magnelli desde la Florida y María Sol Borja desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado y haber dado esta visión 360 desde un periodismo, yo diría un periodismo muy humilde que reconoce los errores. A diferencia de lo que mucha gente hablaba del ego de los periodistas, creo que hemos tenido aquí un panel de gente que con mucha clarividencia ve hacia dónde tiene que ir el periodismo, un periodismo que tiene que escuchar a su audiencia y que tiene que dar el contexto a una sociedad que cada vez está más polarizada. Vamos a hacer en nuestro evento de medios y democracia una pausa de 15 minutos para nuestro público, a que vayan a tomarse un cafecito y a estirar las piernas un momento, y regresamos con el siguiente panel que lo dirigirá Michael Camilleri del Diálogo Interamericano, un panel en el cual vamos a abordar cómo darle una solución, cuáles son otras visiones desde la academia, desde el fact-checking y desde la sostenibilidad de los medios, cómo darle una solución a esta crisis de credibilidad en los medios de comunicación. Muchas gracias y volvemos en 15 minutos.
Good morning again, everyone. Welcome back to Media and Democracy in the Americas, our ongoing discussion on overcoming distrust in media. I'm Michael Camilleri. I direct the Inter-American Dialogue's Peter D. Bell Rule of Law Program. This second panel, as you may have noticed, is going to be in English. So para quienes nos acompañan en español, por favor, aprovechen la traducción simultánea. Please take advantage of the translation. If you need it, we'll all be speaking in English on this panel. So this second panel will really build on this morning's very rich conversation and take up, I think, some of the themes from that discussion and also from Dean Wilkins' opening remarks this morning. We're going to look at some of the structural explanations of distrust in media, as well as some of the potential remedies that could help restore the relationship between the press and the public. So I'm really delighted to be able to welcome four outstanding panelists from all over the hemisphere. Their full bios are very impressive and very long, and they're all online for you to peruse. So I will just briefly introduce them here so we can jump into the conversation. But starting with Sally Hughes. Sally is the Associate Dean for Global Initiatives at the School of Communication at the University of Miami. Tai Nalon is the co-founder and CEO of Aos Fatos in Brazil. Maria Teresa Ronderos is the director and co-founder of the Latin American Center for Investigative Journalism, CLIP, among many other accomplishments and things she's done in her own background. And last but not least, Silvio Weisbord, director and professor at the School of Media and Public Affairs at the George Washington University here in DC. Joe, just as a reminder, you can continue to follow this event at hashtag No Soy Tu Enemigo, at The Dialogue, at Fundamedios, and at MIA underscore UMiami. We continue to invite participants to send questions through the Q&A function on Zoom or to email questions to us at meetings@thedialogue.org. So I'm going to ask each of our panelists to just offer some initial reflections on the causes of media distrust, and then we will move into a conversation and leave time, of course, for your questions. So maybe I'll go just in the order that I introduced our panelists, starting with you, Sally. And perhaps just to tee this up, Sally, research from the Reuters Institute at the University of Oxford, which I think was mentioned this morning by Dean Wilkins, shows that trust in news has been declining really all over the world. If you take the United States, just 29% of citizens now report that they trust the media. But this decline in media trust appears to be especially pronounced in Latin America. This is the case in places like Mexico and Brazil, maybe unsurprisingly, where you have presidents who very actively are questioning the motivations and the credibility of the media. But it's also the case in Chile, where that's not the case. And we heard a little bit this morning about some of the particular factors that may be driving distrust there. Media distrust in Chile, for example, declined from 47% to 30% just between 2017 and 2020. So there's clearly, you know, kind of something going on here. It is, I think, also clearly embedded in a broader decline in trust toward institutions, including democracy itself. I think we see that very clearly in the Latino Barometer poll, for example, in the last decade, really. This decline in trust in media is a growing phenomenon in the Americas. And I'd be interested in the thoughts of all of our panelists to kick us off on why that's the case. Is this a symptom of a broader societal trend, or are there causes specific to the relationship between the press and the public, perhaps even causes specific to particular national contexts that could explain the breakdown in trust and potentially point the way to solutions, which is ultimately, I think, what we want to explore with the benefit of your respective expertise. So again, welcome to you all. Looking forward to this conversation. And we'll start with Sally Hughes. Sally. Thank you, Michael. And before I started, I just wanted to thank the Dialogue and Fundamedios and echo Dean Wilkins' statement that we're really delighted to partner with you all on this for two reasons.
We recognize and take seriously that our mission and our spaces, the spaces we inhabit, are closely tied to the Americas in its entirety. The university in Miami is a crossroads for cultures and people from across the Americas. So again, we feel this is part of our mission, part of our way of being. And secondly, because we appreciate your service to journalism and to journalists, is that we should not forget our human beings with fundamental rights, as well as actors in important in an important institution for our societies and for our politics. So what I thought I would do is just briefly review three causes, as I see them, of trust in news that are clearly complex phenomenon and apply in different ways around the world, but in some ways are more specific to Latin America as a region that has a recent history of authoritarian regimes and social movements that push forward democratization and continue to push forward democratization processes. So these conditions are clearly intertwined, and they may describe origins of distrust in some countries more than others. I particularly work in Mexico and Chile, but again, they could have wider relevance. To some degree, these three conditions I want to mention tie together many of the really rich ideas that we heard in the first panel, particularly from Mauricio Weibel, Marisol Borja, and Maritza Felix. So the first condition I want to mention is the proximity of current press systems to previous authoritarian regimes. In Latin America, distrust in the press developed over a long period of time and remains associated with aspects of the press systems that are legacies of previous authoritarian and corrupt political systems. So Weibel and Felix mentioned a few of these: concentration of ownership and ad revenue, clientelistic traditions, passive reporting and self-censorship. These come to mind, and these are not new phenomena. There are authoritarian legacies and current weaknesses that can be easily called to the surface by populist anti-press discourse or by legitimate demands for reform to make political systems more responsive to the poor, popular, and working classes. So there's a table set, and the sort of punctuating events and discourses activate those memories. The epitaph of Princesa Vendida is embedded in a historical memory and the current ownership, financing, and reporting, some reporting practices of several of the countries of this region, of the region. The second thing I need to mention, you also mentioned, the tie to democracy. And here I want to focus on performance. The perception of press performance is tied to perception of political system and political elite performance. So without reforms to curb corruption and enhance economic equality, opportunity, social mobility, a shallow democracy has failed to produce a deeper and more widespread well-being for the majority of citizens in many countries. And since sentiment about the press is connected to sentiment about the wider political system, a democratic press that is independent, that is plural, that enhances accountability can be discredited along with that vision of democracy. And then lastly, polarization. Many societies are not only highly economically polarized, but of course they're politically polarized as well. And in that scenario, it's really difficult for the public to accept anything but the post-truth notion that empirically verified facts, which do not reinforce their existing beliefs or their emotional commitments about politics, are not only unfair, but the product of an imposing political agenda and opposing group. So polarization and post-truth epistemology crowds out the space for independent and critical journalists. Journalists, unfortunately, then find themselves attacked in protests, find themselves attacked in cyberspace. So key junctures such as the Chilean protests or the Mexican
president's jabs at critical reporters, I would argue they connect and ignite a memory, and they're linked to experiences that are associated with poor outcomes of democracy. And that sets the table for distrust. It's a broad view, but it just shows how complex this is. The quality of democracy is linked to distrust because people connect journalism with the political system and political actors. I think I'll stop there. Thanks, Sally. That was terrific. I think we're going to come back to a lot of those themes. So let's go from Miami to Brazil and ask Tai Nalon for your views, Tai, on this broad question of the sources and causes of media distrust. Well, it's difficult. First, I'd like to thank you, everyone, for the invitation for this panel. It's an honor. And I think that it's really difficult to summarize after what Sally said with so much accuracy, because even though she was talking about particularly Mexico and Colombia, Chile, Brazil is basically another point in Latin America in which those issues happen in as a result, but actually the polarization is kind of a symptom of much deeper problems. But what we see because of the polarization is a result of a large set of components regarding trust in other institutions. So what we have been facing since at least 2013 with all the demonstrations and popular demands for more trust in institutions, more previsibility from institutions, anti-corruption movements, and other sorts of social dissatisfactions regarding lack of social mobility, lack of access to basic public services such as transportation, such as health or education. These are the main causes of lack of trust for the last decade in Brazil, but particularly because those very authorities that were elected to resolve with the premise of solving the problem, just for instance, in 2014, Dilma Rousseff was elected under the premise that her government would be the one that provided the slogan Patria Educadora, which basically would focus on more education investments, which didn't happen. And we all know what happened after that. We know that a very huge anti-corruption movement endorsed another government, a more liberal, a more economic, unorthodox movement to impeach her, and then put in power Michel Temer, which made some liberalizations in the economy. Meanwhile, brought back to the government militaries in very strategical positions. So this growing, this movement of placing militarians in the government as a way to solve historical problems such as education infrastructure and other kinds of strategical policies in the government resulted in what we have today, which is a government that is filled with militarians and the Bolsonaro that are not able to tackle those very issues that in the past were wouldn't be tackled at all. So how media enters that?
during a period of time in the last decade, the media also brought this version of the authorities are not dealing with people the way they should. There's too much corruption. There is Lava Jato, which is the most relevant operation against corruption in our continent. So we must endorse that in order to make people trust institutions again. And institutions and also the media. But it didn't happen. What happened was exactly the opposite. Because of Lava Jato wasn't able to restore trust in institutions and made them more unpredictable, so was the trust of the society regarding the institutions, and because of that, in the media. Aware of the lack of trust in the media, most populists, and this we are saying about Bolsonaro right now, use this lack of trust as a kind of an asset to attack professional journalists and put parts of the society against journalism and professional journalism. So what we see today in our government is kind of a development of a lack of trust that has been built during the past decade and is being instrumentalized by the current government to attack free media and to make other kinds of retaliation, such as economical ones. And well, I think this sums up basically. Great, thank you. Thanks so much, Ty. That's terrific to help us kind of frame this conversation. Maria Teresa, I'll pose the same question to you. Some initial thoughts on the roots of media distrust. Well, how I see it is that I think we are experiencing like this mighty revolution, and I think that the media were a little bit like the Catholic monks after when Gutenberg invented the printing press. And we were like the super gatekeepers, and we lost that power of being the gatekeepers. The media are no longer doing this mediating and filtering role. It was good for democracies, but it was good for democracies only when they played it by, you know, professional ethical rules and fairness and verification and transparency. And they kept, especially when they kept faithful to their mission of holding power to account. But as Sally mentioned, and Ty has mentioned, this was not always the truth in Latin America. Many of the traditional TV and radio and large newspapers have been tied to political parties, to economic interests. And even they have defended unfair and even violent regimes. A lot of the media we know in Chile, in Argentina, in Central America, in my own country, in Colombia, have defended a set of things that are unfair and have protected governments that were not doing their job. So internet and this revolution made it possible to bypass this mediation, to access information directly, to listen to other voices. People who have never been heard. For example, indigenous communities in the whole of the Americas haven't been heard. And thanks to the internet and to their independence from traditional media, they were heard out there. And a lot of other people have putting out their thing. So of course, the problem is of course that lack of trust has also affected good media, and media and journalism, which have given their lives and which have suffered exile for speaking truth to power and who have done amazingly good work, either from traditional media or from new media or wherever they are. And of course, this has submerged everyone into a very confused kind of hubbub and rumor. And this is not good for democracy. So I think it is good for democracies that many of these old media are disappearing, and they keep trying to keep their business model
just by asking more and more favors from government and more favors to economic powers. And I've seen that all over the place. And this is a huge mistake. There are some of these traditional media that actually have beginning to make that big shift and change the role in society. But it is not good for democracies that, you know, and given the logic of the algorithms that we already know, that, you know, that deceive people from those they most trust, because it's the people they are in the chats and they're in their social networks, they're very, very easily deceived. And people, of course, you know, as you all said, political, you know, opportunists and populists have taken this to this possibility of easily deceiving people to do that. I don't think media is alone of this, as Sally described it marvelously. I think it is a whole, this happens together with a huge change in society, with a huge mobilization of new voices of the young people. We've seen protests of students from Chile to Mexico, all over the place. We've seen the women taking on a very different role. We've seen, you know, a lot of people coming in, but I think it was because this was lifted outside. But of course, this means that it is difficult to build this new trust, this new social covenant that actually builds that consensus for democratic rule. So many democratic forces have the same challenges. So I don't think we should be so fearful in seeing the trust of media fall in Latin America. I think this in some way it could be good, could be that people, a lot of people are waking up to things that they shouldn't be trusting. But also, I think it must push us to, as media and as journalists, to think, what is the new role in society? If we're no longer the privileged mediators, what are we? What is it that we contribute to society? Why do we need to be there? And I think that a lot of old media that, you know, they're going to disappear and that's gonna be okay, but then we have to see what's coming up, what's filling that gap. And that's where I think a lot of good, amazing entrepreneurs like Tai and many others are coming down the line, no? To fill that gap and build this new consensus, which is not based on the old media or the old traditional model. Terrific. Thank you, Maria Teresa. That was excellent. Silvio, turn to you. Last but not least on this opening question. So thank you very much for the invitation. I think, I mean, we'll like to have a straight answer to the causes as well as the solution, but we don't and we shouldn't, because the reasons for this are multiple. But also because as we can think about distrusting the media as a positive thing or as a negative thing, there might be good reasons or bad reasons for why there is an increase in media distrust. And also, today, when we talk about the media, it's not clear who we're talking about or what people are thinking about when they actually answer that question in public opinion polls, or who is likely to answer that question. So it might be sort of all kinds of issues here. So let me start with this. There are multiple reasons why we think that we can see a drop in media trust. One is probably a legitimate criticism of press performance. In the aftermath of events in which the media or some media, some news organizations contributed to sort of distrust by violating public ethics or through disinformation or manipulation campaigns. That's one reason, probably. A second reason is what already has been mentioned, which is polarization in the region. That actually makes partisan distrust. In Latin America, unfortunately, we have some but not comprehensive information about how media distrust varies according to partisan ideological identities. We do have a lot of information in the United States about it. And clearly, at least in the United States, Democrats trust the media much more than Republicans do. And the numbers among Republicans are abysmal in terms of media distrust, something that was mentioned in the previous panel.
So that's a second reason. A third reason is anti-press campaigns. It's hard not to think about media distrust in the context of politicians who continue to sort of provide sort of hostile discourses against the press or against the critical press or the press that they believe that is critical of them. And unfortunately, throughout the Americas, this has become a running theme in the politics. And here what we could see is sort of the effect of political elites queuing in certain attitudes and opinions that are negative of the media. A fourth reason is anti-elite sentiments, which are running high throughout the Americas as well. And if the press or certain press is seen as part of the elite, then the press suffers this sort of distrust of political, economic, and other elites. And it's clearly that journalism, or at least some part of journalism, positions itself as having an expertise in news and information. And if you claim to have an expertise and there are social doubts about anyone claiming to have legitimate expertise, then journalism suffers as well. And let me suggest two more reasons why. The other reason is internet and the fact that, I mean, we are living in an environment, in an information environment, it's much more chaotic, it's much more critical. You can find easily all kinds of true or not true views about virtually any institution in democracy, including the press. So maybe it is much more difficult for any institution, not just the press, to be more legitimate, to be more trustworthy, when people can find, you know, just very quickly, all kinds of information about that shapes ideas about the press or any other institution. And finally is, we have to remember that the traditional press in Latin America have been losing readers, audiences left and right. The press doesn't have, is something that Maria Teresa mentioned earlier, doesn't occupy that preeminent role it once did. And the question is, who are we talking about? How do people get information? The fact is that people don't get information, you know, from the traditional press in its sort of, with all these problems, probably as frequently as much as they did. So the question is what kind of, that the distrust actually is symptomatic of the fact that there are no strong relationships between growing segments of the public and the press. So the question is, why is it that the public should trust the press? It's not seeing that as a problem, but actually it speaks about the weakness of the connections or the identity that people have what we conventionally think about the press. So I will stop there. Thank you. Great, Silvio, that was terrific. Let me just stay with you for a second and ask a follow-up question. You know, you suggested that there may be both good reasons and bad reasons for public distrust of the media. And maybe this question goes without asking, but I think it's worth posing in any case. Should we worry about this trend? And why should we worry if we do? That is, why broadly speaking, for democratic societies, is trust between the press and the public something we should be striving for? And under what conditions should we be aspiring to that? So, yeah, I think there are reasons. I mean, mostly it's about sort of reasons to worry about. One could take a positive spin on this, which is, probably distrust in the media is symptomatic of a healthy skepticism of the media, and that will be a positive development. But we're not sure that that's what's going on. The data that we have, the public opinion data, does not necessarily suggest that it's a healthy skepticism, you know, sort of a critical consciousness or awareness about news and media content in general. That is more sort of a flat out rejection of what the media does, probably for a variety of reasons, as we are saying. Why is this problematic if it is not healthy skepticism? It's because if people are not getting information from the media, where are they getting the information from? What kind of quality or relationship to reality or
how that information is accountable. So because it opens up all kinds of questions that gives us sort of pause about thinking whether or not the information that people are getting, if they don't trust the media, actually makes positive contributions to inform citizenship and other things that we need in a democracy. That will be the reason why this is a troubling development. So not necessarily because it signals a more skeptical public in a healthy manner, but a more cynical public that for good or bad reasons, maybe doesn't trust the media, so-called the media, and probably gets information from other sources that opens all kinds of questions about the quality of sort of non-traditional media information. Great, great. Thanks, Silvio. Sally, let me turn back to you. I want to pick up on something you mentioned, which I think all of the four panelists came back to, which was the kind of context-specific historical roots in some cases of distrusted media, which may in at least some cases be worthy of some of the healthy skepticism that Silvio alluded to, even amidst a broader kind of breakdown in trust that may be less healthy. I wonder if you could just disentangle for us a little bit. You mentioned some of the Latin American cases that you study, but we also see this in the U.S. where the media environment has been less concentrated and not characterized by some of the historical trends that you mentioned were so prevalent in Latin America. I wonder if you could maybe just take, broadly speaking, the U.S. And Latin America and help us understand what may be happening in different corners of the Americas that are seeing similar trends, but perhaps not for all the same reasons. Sure. Thinking broadly about the US media, there can be made that across decades, it was not as inclusive as society was in terms of race, in terms of economic position. To the degree that Latin American media is and was associated to the authoritarian past, I think we could take a critical look at US mainstream media as well in terms of representation of minority communities, critique of the economic system, while also recognizing its very real strengths in accountability, journalism, and at least prior to the 2000s, local news coverage. So the idea that Latin American journalism may have structures and practices that are linked to an exclusionary past, I think we can use that critically to reflect on strengths and weaknesses of US journalism and really ask now that our society is even more economically polarized and racial polarization has come to the forefront. Are the reporting practices, news agendas, critical stance toward economic issues, are we as journalism educators and journalists really reflecting on those and creating media that broadly reflects interests, voices, issues in society, or are we not? So that would be one response. Something that these systems do have in common, though, is the notion of polarization and occurring at the same time, and Silvio mentioned this, that business models have really acted against local journalism, independent. We see, I recently, a year or so ago, reviewed labor department data from the US and from Mexico. And in both countries, you see over the last decade
the labor force that produces information and journalism shrinking while communication, employment, and public relations, strategic communication, and entertainment has blossomed. What that means is the infrastructure, the resources from which journalism can confront loss of income, increasing polarization, the need to reflect on their role in society is decreasing. We have fewer, and there has been a sort of a blip in that trend in the US under President Trump. There was more interest in news, but the long-term trend is of a shrinking sector, while entertainment and propaganda is propaganda-related industries, strategic communication industries are growing. So those are some of the similarities and differences I see. Great, thanks, Sally. Maria Teresa, I want to turn back to you and maybe shift the conversation now. You know, from causes towards solutions. And in your case, you've been a successful, a repeated successful digital media entrepreneur with Verdad Abierta in Colombia, and now with Clip, among other initiatives. And I think you mentioned, as well as others, that the digital environment has been characterized by a proliferation of disinformation, certainly by a weakening and breakdown of the old gatekeepers. But it's also allowed, and you are kind of testament to this, for the emergence of really top-rate digital independent journalism in Latin America and beyond. In many cases, sort of in response to or reaction to the highly concentrated media environments that we had seen in the past. I wonder, you know, from your perspective as somebody who's been kind of at the forefront of this movement, how do you think citizens are relating to this, the emergence of these new media outlets, and whether this phenomenon can, amidst the sort of sea of low quality and disinformation on the internet, whether it can begin to restore and even kind of revolutionize citizens' relationships with the media? Michael, I think that that's the key point. I think that we cannot see this as a stagnant thing, that it's sort of like it is. When people talk about the business model failure or the editorial failure or the lack of trust, you ask them, lack of trust on what? If you ask people, do you trust in one in any media? That's a different question than is as if you trust in media, like Silvio was saying. And by the way, Silvio, very nice to see you. I hadn't seen you in years. So one of the things is, I think there is a lot of people trusting media, but not media in general. And when they talk about media, they're actually talking about the mainstream, traditional kind of establishment media. When you ask people, do you trust media? People who follow these new hundreds of organizations that are springing out in the whole of Latin America, a lot of them, you know, investigative journalism teams that could be two or three of them that set up a website, or civil society organizations with an investigative team, or engineers who are making public data records, or YouTubers who reach millions of young people with difficult truths. You know, they talk about truths that are difficult. Breaking social taboos, breaking official truths and all of this. So I don't think any one of us know exactly how the new editorial or business model will look like this, because we are in the middle of the shift. But we are beginning to see exactly from those who went before us, because the crisis started, because the technology disrupted media in the US or in Europe much earlier than it did in Latin America. So we're starting to see three things. People who hold on to the old ethical values of journalism, people with innovative storytelling that relate, and people who relate to its audiences, which is the point that you made, Michael. I think people who really see audiences
not as somebody they talk down to, or as somebody who are not knowledgeable and you should just, you know, inform or educate, but more that people who are equal to you and can help you complete these difficult truths, that you don't have truth. You complete the truth with your audience. I think it completely, completely changes the relationship. And I think a new kind of trust is being there, is being built there. And when you see the passion of people following, you know, La Silla Vacía in Colombia or El Faro in El Salvador or Confidencial under a horrible situation, half of its team exiled, or Efecto Cocuyo in Venezuela, half of its team in exile. And yet people follow, the people who really believe in these people, and usually younger people, are really, really passionate about their media. And they, because they feel it is their media, it's not somebody else's media, it's my media. And I think it takes us back to the very old days, like for example, in El País in Spain, when it was born, that anybody that anything that happened, people would call to the secretary of El País to say, you know what happened, this, that. It's like they felt it was their media. So I think it is, you know, it is very, very difficult to create this kind of trust. But I do think that it's happening. It's happening at a very fast rate. We still don't see it because it's too many little bubbles that are being created of oxygen for democracy all over Latin America, and we don't see it. I see there is a caveat, a very important thing, that we need to develop technology, because this is not possible. This management of these audiences, this talk with the audiences, this direct, if we cannot have a very high level of technological understanding of how the whole ecosystem is working today, this including disinformation, misinformation. If we don't understand that, then even the new media can make terrible mistakes and collapse. So I do think there has to be a lot more exchange with American media, with those who are already controlling that technology, or at least more advanced in that technology, and how to build communities and all of that. In order to help these new media succeed, I think there is a lot of problems there. And I think that should be the focus, not so much worrying about whether the trust of media, we're building a new ecology and we need to make it possible to grow. No? Terrific, Maria Teresa, that's great. I think you've injected some optimism into this conversation. So maybe we'll try to keep that going. I want to pick up on a couple of the themes that you mentioned, this idea of obviously technology, but also kind of, you know, I think you said bubbles of oxygen, right? Beginning to kind of reimagine this ecology of information. Tai Nalon, let me turn to you on this point, because many people have looked at fact-checking as one piece of the answer here to what I think Silvio has referred to as kind of the communicational chaos that we're all confronted with now as consumers of information. Ausfatos is one of the, you know, an example, I think, of a number of really groundbreaking fact-checking platforms that have emerged in Latin America in recent years. I'd be interested in your thoughts on maybe Ausfatos' story, but more broadly, kind of what do you think is driving the turn to fact checking as a response, as a solution, and what impact do you think it's having on the broader ecology that Maria Teresa referred to? Well, it's a, even though it's something that we handle daily, it's a tough answer, because at least in Brazil, even though we see it around in other countries, and we were able to see in very broad and consolidated democracies such as the United States, and we see here in Brazil, which has a really young democracy and has young institutions that are not that well developed in order to secure fundamental rights.
But what we've seen with factor checking in Latin America and particularly in Brazil is while we have been able to build trust because of many elements, one of them is opening sources, being transparent regarding methodology, explaining to the public how a journalistic investigation is done, right? Where are the reliable informations regarding specific topics? Let's say the pandemic and the COVID-19 coverage. We've been able to show that not for the whole audience, not for the whole Brazilian population, but for a very relevant number of people, that perhaps it's more reliable for you to trust infectologists and science and methodologies that are consensus among very specialized people with authoritative discourse, instead of any kind of content that you receive through Facebook or WhatsApp. Of course, it's still an ongoing fight, and sometimes we lose, most because the most authorities also rely in lies and misinformation in order to sell their agendas and make them prevail. Here in Brazil, we have a very bad situation regarding the COVID, basically because the government wasn't able to provide reliable information to the broad public, while the media itself have played a very relevant role regarding that. So one of the reflexes of this pandemic is perhaps a growing trust in media regarding scientific information, regarding accurate information about the pandemic, while the government wasn't able to do that. What we have to understand is why for some people, those reliable information doesn't make sense. And I believe it is not a matter of media literacy alone. It's not a matter of lack of understanding of how science functions, and that some facts that in the beginning of the pandemic aren't have changed and they are not consensus anymore, which is a very difficult way to communicate when you are in a crisis such as this. I think that and there is the other problem, is that media in Brazil has played a role that was much, informing people was one of their missions. The other missions historically was to sell products, was to provide services regarding coupons or regarding other specific projects that weren't directly linked to the journalism itself. So, and this, it's gone. And the newspapers, for instance, that were very relevant players in advertising and not advertising only, but other types of services, they are not able to provide that anymore. So, that said, people don't look to the newspapers and have never looked to newspapers specifically, but more broadly to TV and radio in Brazil as trustworthy information providers. And when we have to develop audience strategies, fact checkers have to, but other media outlets also, we have to understand that we will never talk to a broad public, that we have limitations, not only because social media is a limitation because of algorithms and bubbles of speech or anything like that, but because journalism itself, at least in Brazil, has never talked to the whole public, because there are many people that are still unassisted by journalism. So we have to
actually understand that for some people, journalism has been is being assessed for the first time through digital inclusion, through WhatsApp or to Facebook, through Facebook, through their smartphones, which are the first way these people are connecting to the internet in the first place. So it's not just a matter of media literacy, you know, it's a matter of why that information has value to those people and what they are going to do with that type of information. Why it is relevant for people to know that getting vaccinated will protect them from a very lethal disease while they are probably dying from other diseases because the state isn't providing for them. And then there is the lack of trust in other institutions. So it's something, it's a never-ending cycle in which journalism has been other institutions as well, but we are discussing journalism. Sometimes we feel that we have to face a challenge that it's not only ours, but it's a problem that our democratic system is not able to fulfill. So understanding those publics and their needs, and sometimes their needs are not for journalism, is something that we have to discuss more thoroughly. Great, thank you. Thank you, Ty, that was terrific. I want to actually stay with kind of the online environment and ask Silvio a question. Silvio, you've, I think, with a lot of frankness have said that there's no roadmap for confronting the post-truth environment that we're operating in. But you've also kind of zeroed in on the role of the digital platforms. You've called for a basic agreement on how to determine the truth. I want to ask you what role you see the platforms playing, ideally, in kind of curating this information environment, and whether empowering the platforms or demanding more of them risks in some ways asking them to police the truth online. Is it inevitable, Silvio, that citizens, you know, without a new form of gatekeeper, will be unable to distinguish between fact and fiction online? Or could things like digital literacy contribute to that effort without, you know, having to put the platforms in this case in the role of in playing kind of that intermediary role? So would welcome any thoughts on that set of issues. So thank you. So the digital platforms are the new gatekeepers, or not the only dominant, but of course they have significant power as the gatekeepers. And the way that they think about their business is basically sort of shapes the way that gatekeeping works. So my short answer to the question is, at this point, given the state of the problems that we are seeing with this information and everything else, we should throw every single kind of tool and response that we need. It's not just digital literacy or the way that platforms function or anything else. What is the problem? The problem is that the platforms are designed to maximize traffic, not to maximize truth. That is, I mean, we can be more nuanced about it, but that's essentially is. As long as matter of maximizing traffic, no matter what the content is, remains the dominant objective, then truth is going to suffer, because what will maximize traffic necessarily is connected to that. Now, I think the platforms have realized the problem, have been reactive rather than proactive about this issue, have not been as coherent as they should have been in terms of the actually making the guidelines effective. They have been not transparent in the way that they sort of apply their own guidelines and they decide what content. What happened in the last year, I think that is interesting, because particularly of COVID, particularly Facebook has tried more to be on the side of reliable, verifiable information rather than anything goes. But of course, they have been in the middle of a sort of backlash because of certain positions that defend a very, I will say, simplistic and narrow and wrong notion of freedom of expression.
accusing the platforms of basically regulating or censoring or anything else. But that's what companies do. I mean, media companies have always regulated content and deciding what they will publish, what they will not publish, who they will interview, who they will not interview. And social media companies in some ways are not that different. The difference is that they basically, the scale, the magnitude of their operations. Second, the fact that they have not used editorial criteria that news organizations, for better or for worse, have used for decades, because the primary goal was to increase audience and to maximize the time that people spend engaged in the platform. So that is a sort of raises all kinds of issues from regulatory to corporate responsibility. So that will be sort of a way of going about it. There is still a long way of going about it in the way that these media companies actually prioritize democratic roles, human rights goals, rather than purely commercial goals. That will be a good way to start the conversation or to continue the conversation. Until then, I think that given the power that they have, we're going to continue talking about disinformation and other sort of toxic and dystopian developments. Terrific. Thanks, Silvio. Sally, I want to bring a couple of kind of different actors into this conversation, if I could, with you. The first is journalists and journalist organizations themselves. We heard, I think, firsthand from four journalists in the first panel today about their experience of media distrust and some of their reflections on how it can be addressed. I thought there were some very interesting ideas that came out of that, but would welcome your thoughts on, you know, what journalists themselves are doing, could be doing in this realm. And then, you know, you are a professor of communication. So the role of the university, how can the university be contributing on this front? I'm curious, you know, your students, are they, they're preparing to enter a field, a work, you know, work environment that is viewed with increasing skepticism by the public. If we believe some of the polls, you know, with all the caveats that I think have been mentioned, but how do they, how do you, as a professor, kind of prepare them and reflect on the challenge that represents for the next generation of journalists? Great questions. The first one about what journalist organizations can do and are doing, much of what Ty said really resonated and I think reflects the sort of critical thought and action that many of the associations are taking. The reflection that journalist organizations alone cannot do anything, because many of these problematic behaviors and attitudes come from far beyond journalism. They have to do with the nature of public education, the accessibility of public education in the broadest sense. But in terms of what they can do and some are doing, I would focus on three things: improve their performance, be more transparent, and then communicate what they do and why. So many speak to, in Mexico, and I've heard it here today from in other contexts, they speak to how the criticism, how the distrust actually prompts them to pay greater attention to accuracy and to be more transparent about their processes. I think that's important, and I actually think that's quite healthy for journalism and for society. There's also been a reflection on widening the focus of news agendas and the way that news is conceptualized, produced, to focus on readers' needs, as well as the more traditional role of exposing corruption and abuses of power. So imagine a place, imagine being in Sinaloa or elsewhere along the border when there's that 4-hour shootout going on, and be able to get
accurate information about how to stay safe, how to stay safe during that period, and how to why at the same time there is not enough vaccine in the area. So focusing on needs, being transparent, being accurate, is they seem fundamental, but it is one thing that journalists and journalist organizations are trying to do. The other is to educate the citizenry, readers, users, viewers, about journalism. And yes, news literacy, more than media literacy, news literacy, it's not the only answer, but the degree to which people understand how news is produced, what role in society it can play, I think it can help in changing attitudes. Let me give an example. The FLEAP is one example, and there are annual awards of the best journalism. And in Mexico, the Independent National Prize for Journalism, which used to be under the state and then was taken away by a journalist committee where they themselves create criteria and award something like the Pulitzer every year. Those are amazing stories. Those stories have deep impact on society. They aren't necessarily promoted outside of the circles of journalism. So I think journalists can themselves engage in some strategic communication about why they do what they do, how they do it, what the impact is, and provide some wider recognition and examples of stories that make a difference. And let me turn to the question about what universities can do. I'm speaking from the position of a U.S. university that educates many journalists who come up from students who come from Latin America, as well as students who work in Latinx media and students who work in more mainstream U.S. media. In terms of our educational mission, I think it's really important that journalism students have a critical understanding of news production processes and media representations, and not only an education in the technical aspects, which are really important, but don't necessarily give students the conceptual and intellectual tools to question routines that can become very embedded in daily journalism, especially when you don't have time to really think about them. So helping them to understand that source credibility or story selection, framing, and focus could actually mask power, structures and systems of power. They could mask racism, sexism, classism. So teaching them to, helping them to really interrogate the practices that they use as reporters, especially when they're in the milieu of a newsroom and people are socialized to think the same and act the same, I think we can at least begin to plant those seeds of critical reflection. And for the wider student body, I guess I still am a fan of media literacy because there's so many people that don't understand the norms, the processes, and the roles that an ethical journalist can play in society. So I would like to see the broader student body have news literacy skills and understand, again, what processes, purposes, and impacts are for journalism. And then finally, I think universities have an outreach and service mission. I'm so glad that we're participating with you all today. We can create centers, fellowships where journalists can learn, can debate. We can help support ongoing professionalization with some time away from the daily pressures. We can help shape spaces where they try to find that new identity that Maria Teresa was talking about. Our research can be applied in ways that helps identify, test, modify new business models. We can also help address increasingly important issues like self-care, psychological support, what journalists can do beyond
you know, the more narrow safety protocols to really engage their full, you know, experience and the pressures of stress and that they are daily under. So that they are under daily. So helping create spaces for professionalization, targeting research. I've been going on and on, but there's much we can do. And we do it in bits and pieces, but I think we can do it much more systematically. Great, thanks Sally. I know I'm conscious of the time. We're starting to get some good questions from our audience, but I did want to just come back to one final issue and maybe just ask Silvio and Maria Teresa for quick comments on this. And it's the issue of funding, which has come up a couple of times. And maybe Silvio, I'll start with you. And the way I'd like to pose the question is focusing on local media, which is actually the most trusted form of media, at least in the United States. Around 3 in 4 people say they trust their local TV and newspapers. But we also know that local newspapers in particular have been devastated in terms of their media models, the business models. You know, there's now talk of kind of news deserts. I think it's something like 70 million Americans live in areas with 0 or 1 local newspapers. So there have been some efforts to address this. The Knight Foundation announced $300 million in investments in local news. Is it going to take, you know, philanthropy to save local news, or is there some other solution that we should be looking at to save local journalism? Silvio. Yeah, so of course the situation is different in the US and Latin America because philanthropy has a scale and magnitude in the US that doesn't exist in Latin America. And I think the future for local media is not only philanthropic, but it's more of a hybrid funding model that we have seen also in Latin America, which is not just the traditional commercial advertising, especially traditional media advertising dries up, and digital advertising tends to be much more concentrated than traditional media advertising ever was, both in the US and in Latin America. So I think that the solutions to that problem are very different. That also, I think in the US, I will say probably there will be a ceiling on how far sort of philanthropic support can go to support all kinds of media or to address the situation in local news deserts. There are some important, very interesting efforts by foundations, by news organizations to partner with local media. But I will not say, well, that is the solution. In Latin America, the situation is completely different because we don't have that kind of philanthropy, because the advertising markets have been much more concentrated, especially in large metropolitan urban areas, because the situation among rural media has been much more difficult way before digital media came to the scene. So I will say that probably more targeted sort of analysis is necessary to understand what it will take for the media in whatever shape and form to remain sustainable. Let's remember that some of the most interesting breakthrough, innovative experiments in news in Latin America, to some extent, rely on foreign philanthropy, right? And that is sort of as good as it is. It also speaks about the weakness that you can have in many situations in Latin America if there is no more of a local indigenous model of financial support. I will stop there. Thanks. Great, Silvio. Yeah, I think that's a perfect connection with the question I wanted to pose to Maria Teresa, because Maria Teresa, you've approached this from the perspective of a funder. You ran for many years the independent journalism program at the Open Society Foundations. You were in a position of supporting media organizations and press freedom groups. So maybe you can just sort of react on this question and Silvio's comments and share your thoughts on the role of philanthropy and what it may or may not portend for the future of local journalism. I tend to agree with Silvio. I think it is very, very for Latin American new media. There has to be a lot of creative ways to produce good journalism. I don't think there is one silver bullet at all, not even philanthropy. I think that philanthropy is mostly foreign,
And of course it helps and it will help you grow probably. But as a journalist in Latin America or as an entrepreneur, you have to be absolutely aware you need to find ways out. We used to teach this workshop with the Open Society when I was working there, which was, I don't remember exactly the number, but it was something like 17 ways to save your journalism. And these we took from all over the world of how people invented ways to make money. And it was not only going out to ask money from readers, because of course in Latin America, these can also be limited. And maybe in Sao Paulo, maybe in Mexico City, and maybe in, I don't know, Buenos Aires or Bogota, you might be able to have, I don't know, 1,000 people that gives you $5 a month if you have a really, you know, loyal audience and keep a sort of basic budget for media. But this is not true for most of the countries and most of the places. So you have to mix up, and there's all kinds of creativity from, you know, doing documentaries and putting them on movies and charging for that, to producing books, to producing music, to teaming up with coffee shops and have like journalistic coffee shops, like, you know, like you had bookstores that were like coffee shops too, but the same with journalism. So there's all kinds of way in which people are surviving with journalism, and but still on a very survival kind of mood, and it needs to find a combination of ways that makes it thrive and have a stronger producing of journalism. I do think philanthropy, and that's what we did, was to help these more to fund experimentation, and because we could fund failure. And so more to find that, to fund people who were looking for ways out, and knowledge sharing, a lot of knowledge sharing. Not so much to have a bunch of media depending on us, because that wouldn't be a future for Latin American or anybody, media in anywhere else. And of course, the rest is protection, because media in this continent are starting to suffer terribly of persecution, of violence in many countries. We are going backwards in that way. And that, of course, we need philanthropic, or hopefully there should be more local philanthropy supporting that. I mean, national Latin American philanthropy, protecting journalists at least from harassment and from violence. Yeah, absolutely. Thanks. And yeah, many of us, I think, are tracking the hearing before the Inter-American Court of Human Rights in the Ginette Bedoya case from your country, Maria Teresa. We're close to out of time here. I want to at least turn to one question we received from our audience. And I think, Tai, I will turn to you on this one. It was posed to the whole panel, but I think maybe your best place to respond in the time we have. So it's a question from Patricio Leal, who asks about how we educate the public to discern between a trusted source of news and, in quotation marks, a fake source. How can you all jointly, I think, you know, individuals from different, you know, walks of life and different that participate in the information environment from different perspectives, perhaps, but you particularly, Tai, coming at this from a fact-checking perspective, how can we better inform and educate the public to be able to make these determinations for themselves? It's challenging, of course, because it depends on basically many factors. Today, you can be informed by whatever means you have access to. So you can be informed by WhatsApp, you can be informed by TV, you can be informed through radio, you can be informed from a variety of sources. So every method depends on from where you're receiving that kind of information. Most broadly, what I am trying to say is that if you receive something from a non-traditional source, like from a friend on WhatsApp, or from
friends in your Facebook timeline. Perhaps this type of this source is not that much trustworthy as another expert source. So first of all, you have to understand from whom you are receiving something and which is the interest of that person to sending you that specific information. Of course, it is valid to news outlets that are well consolidated. This skepticism is good for every source. But of course, journalists have methods that common people, sometimes they are not aware of. What is something that you can do, not to specific topics of misinformation, but to better understand the environment you are consuming information from, is reading or watching or hearing news from different media outlets. You have to have the perception that there are different sources that might or not provide you different types of information regarding the same topic. And by receiving those information, you can find the common denominator between all of this information that you have gathered and try to understand what is the factual truth or not. One of the main things that you have to challenge yourself is to be aware that you always have doubts. And journalism and the society and the world we live in don't have immediate answers to the most pressing topics that we are facing. So even though we are always searching for the truth and for more reliability in what to trust and what is the predictability of things that are going on in our society, probably you won't find those answers through journalism. And actually you won't find those answers instantly. Like WhatsApp won't give you, Facebook won't give you, Instagram won't give you. And I think this understanding of the limitations of information is also something you have to understand, that change and fear are inherent in our societies nowadays, and many players they prevail in their rhetoric by weaponizing those feelings, such fear, and we have to be able to deal with it. You won't find the answer to this specific feeling on journalism, never. So I guess that's it. I mean, it's not the best solution, but you have to read and watch TV, news TV. You have to have a more diverse ways of consuming information, the most diverse you can. You have to hear different sides of the conversation in order to understand the common denominator. Yeah, that's it. Great, thanks, Ty. I think that's a great note to end on. If there's one thing that's clear from this conversation is that there's no silver bullet to addressing the gap in trust between the public and the media, but I think we've through the course of this conversation hopefully begun to identify some solutions, which you know, put together, will add up to a bit of that roadmap that Silvio mentioned is somewhat elusive still. So with that, this brings us to the end of our second panel. I want to just conclude by thanking again our panelists, Sally Hughes, Maria Teresa Ronderos, Ty Nalon, and Silvio Weisbord, as well as Dagmar Thiel, who moderated our first panel, and the speakers who joined us this morning for that panel. I also want to thank my colleague, Catherine Christry, from the Dialogue for all of her research and terrific organizational support for this event. And finally, our co-sponsors, Fundamedios and the University of Miami, as well as our great interpreters for this conversation. To conclude this Media and Democracy Conference, it's really my pleasure now
to turn for concluding remarks to my good friend, César Ricaurte, CEO of Fundamedio. César, muchas gracias nuevamente por esta colaboración. Te cedo la palabra. Muchas gracias, César. Adelante. Gracias, Michael. Wow, hemos llegado al cuarto Medios de Democracia. Es una gratísima sensación ver cómo esta conferencia se ha consolidado pese a los retos que ha supuesto la pandemia. Justamente hace un año, Michael, recordarás, estábamos por subirnos a un avión y ir al tercer Medios de Democracia, ¿no es cierto?, que se iba a realizar en Miami, en la casa de Sally, justamente, ¿no es cierto?, en la Universidad de Miami, y tuvimos que suspender todos los actos de ese año. Queda pendiente ese tercer Medios de Democracia, algún rato lo vamos a hacer de forma presencial. Es necesario, por tanto, señalar que esta conferencia se ha consolidado gracias a esta firme alianza que hemos establecido entre Fundamedios y el diálogo interamericano, y la suma de amigos, de nuevos amigos, de nuevos actores de enorme relevancia, como la Universidad de Miami. Gracias, Michael, gracias, Sally, por ese apoyo, y por supuesto a mi colega, amiga Doug Martiel, por el estupendo trabajo que hace desde la oficina en Estados Unidos. También, obviamente, agradezco a los panelistas de esta mañana, Magnelli Torres. Permítame un segundo. Okay. Perfecto. Magnelli Torres, María Sol Borja, Mauricio Weibel, que estuvieron en el primer panel, Maritza Félix también, por supuesto. En el segundo panel, Tainalon, María Teresa Rondero, Silvia Weisberg y, por supuesto, Sally Hughes. Nos alegramos mucho de que, además, Medios de Democracia se haya convertido en un espacio de diálogo entre las y los periodistas latinoamericanos y las y los periodistas latinos de los Estados Unidos. Esta conferencia ha planteado un problema y una pregunta que son de relevancia mayor para este momento histórico. El problema es la desconfianza hacia los medios de comunicación que se extiende hacia el periodismo, y la pregunta que se ha planteado durante toda la mañana es ¿por qué? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? ¿No es cierto? En realidad son dos preguntas. Frente al primer tema, frente al problema que plantea la desconfianza hacia los medios de comunicación, tenemos que partir de que en estos dos paneles se ha planteado dos tipos de respuesta, porque estamos ante un problema muy complejo y que además necesita ser complejizado, ¿no es cierto? Necesita ser abordado desde muchas perspectivas. Pero el primer tipo de respuesta es que estamos ante una crisis de la democracia y que la desconfianza a los medios de comunicación o en los medios de comunicación es parte de un síntoma, ¿no es cierto? Es el síntoma de una crisis de las instituciones democráticas. Una crisis que además es aprovechada por los, llamémoslo así, enemigos de la democracia, grupos radicales de todo signo, ¿no es cierto? Y que están aprovechando este momento para justamente minar las instituciones democráticas, incluyendo a la prensa, incluyendo ese discurso estigmatizante que se ha propagado en contra de la prensa. Pero al mismo tiempo que la desconfianza en la prensa es un síntoma, es también uno de los problemas, es uno de los problemas más serios que justamente representa esa crisis de las instituciones democráticas. Es decir, no solamente es un síntoma, sino que la propia crisis de la democracia y la propia está alimentada por la crisis de los medios de comunicación o la crisis de confianza en los medios de comunicación. Pero otro tipo de respuesta que se nos ha planteado esta mañana son los problemas propios de los sistemas de medios de comunicación y de que afronta el periodismo. Hay una profunda transformación, ¿cierto?, y que todos la conocemos, una profunda transformación tecnológica, pero que además es una profunda transformación en los mismos paradigmas sobre los que se ha sentado el trabajo periodístico y el desarrollo de los medios de comunicación durante gran parte del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Porque estamos ante una transformación aún mayor, que es el hecho de
cómo los ciudadanos se están informando para tomar decisiones democráticas. Ya no es solamente los ecosistemas de medios o el consumo de medios de comunicación lo que tiene a los ciudadanos informados, sino que los ciudadanos se han convertido también en parte de esos modelos de comunicación, y eso es algo que hay que estudiarlo muy, muy, muy a fondo. El segundo aspecto de estos problemas propios de los sistemas de medios es la sostenibilidad y modelos de negocios, ¿no es cierto? Los medios están viviendo profundas transformaciones en su forma de concebir la misma industria periodística, ¿no es cierto? Eso está cambiando radicalmente además, como se planteó en el segundo debate, me parece que fue Silvio el que mencionaba todo el reto que supone las plataformas tecnológicas en los modelos de la industria periodística. Finalmente, no es menos importante, hay que señalarlo con claridad, que en América Latina además está todo el reto de la concentración de medios y la defensa de intereses corporativos o de las élites económicas o políticas que han tenido muchos medios de comunicación durante gran parte de la historia latinoamericana, y que eso los pone también frente al espejo de la opinión pública, de los ciudadanos que están movilizados, ¿no es cierto?, para pedir más democracia y profundas transformaciones en los modelos económicos. Frente a eso, aquí se ha planteado que lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, en esta pregunta o ante este problema que, como digo, incluso necesita, es complejo y necesita ser incluso más complejizado, ¿no es cierto? Las respuestas son múltiples, por supuesto. Pasan por el mayor conocimiento y la comprensión de los fenómenos que están alrededor de esta crisis de confianza en los medios de comunicación, pasa por la alfabetización mediática. Sally hacía un énfasis muy especial en esto y me uno a ese énfasis, ¿no es cierto? Creo que es indispensable aprender de nuevo y comunicar las formas de construcción de los procesos periodísticos. También se ha señalado que el periodismo debe huir de la polarización, ¿no es cierto? No debe ser parte de esa polarización que justamente es algo que quieren establecer, que quieren construir, que quieren fortalecer. Esa polarización es lo que alimenta, en definitiva, a los enemigos de la democracia. Y por lo tanto, el periodismo como institución democrática debe huir de esa polarización. Hacer un periodismo con visión de derechos humanos, se decía en el primer panel, parece que era la colega Sol Borja que mencionaba esto, y eso significa erradicar de las redacciones y estudios de radio y televisión las visiones racistas, xenófobas, machistas, etc. El periodismo debe tener un compromiso muy sólido con los derechos humanos, el periodismo y los medios de comunicación. Y finalmente, muy rápidamente, impulso a los nuevos ecosistemas de medio, más financiamiento para hacer periodismo, se decía al final del segundo panel, pero también para proteger al periodismo, no solamente para hacer periodismo, sino para proteger al periodismo. Es necesario en este punto señalar que es importante acoger esa idea que nos planteaba en algún momento María Teresa Ronderos, de que lo que estamos viviendo es un fenómeno altamente cambiante, es un fenómeno en evolución, ¿no es cierto? No es que está todo dicho alrededor de este fenómeno, es algo que está cambiando. Y por ello quiero llamar la atención a dos fenómenos, dos retos urgentes que me parece que va a afrontar el periodismo y los medios de comunicación en toda la región, en todo el hemisferio. La primera es cómo mediar, contar, interpretar la profunda crisis social, económica y política que la pandemia está destapando en toda América Latina. Es clarísimo que una vez que se estabilice la situación alrededor de la pandemia, de la vacunación y demás, los sistemas políticos, económicos, sociales en América Latina quedan bastante afectados, quedan en una profunda crisis que va a tener unas expresiones políticas y de desborde social ante los cuales los medios y el periodismo tienen que estar preparados. En Estados Unidos, en cambio, es necesario hacer el balance sereno, no polarizado, de los daños que han sufrido las instituciones democráticas, incluido el periodismo,
y los ecosistemas de medios, incluso y con más fuerza los medios locales, durante el periodo presidencial anterior. Es indispensable hacer ese balance. De nuestra parte, desde este espacio, nos comprometemos a seguir acompañando, impulsando, propiciando estas conversaciones, este diálogo, medios y democracia. Muchas gracias a todos quienes nos